Vale. Buenos días, llega uno de los grandes días del Tour de Francia, esta novena etapa entre Val d'Isère y Briançon. Muchos kilómetros, solo 159, pero sin duda intensísimos. Tienen esas imágenes en la salida ya con los corredores preparados, a punto de la salida neutralizada. Momentos de nervios, momentos de tensión que son agradables de ver, ¿no? Ya que aquí durante todos ustedes muchas horas esas imágenes de los corredores atentos en tensión. Porque Pedro, hoy es una salida dura, pero siempre hay valientes que quieren atacar. Aquí se arranca en un Ors Categoría y no en puertos de segunda o tercera. Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Yo creo que la carrera está animada, ¿no? Más fue día de descanso y esto hace que la gente haya recuperado fuerzas e ilusiones. Y la salida es muy prometedora. ¿Por qué? Bueno, pues está ese puerto de Iserán, Ors Categoría. Yo creo que ahí han sido muy generosos la organización porque le han puesto Ors Categoría porque es la cima, tal vez. El Tour de Francia por encima de los 2.700 metros. Arrancar ellos en Val d'Isère, que está prácticamente a 1.850, por lo tanto tampoco va a ser tanta la ascensión. Y el puerto es muy largo, muy tendido y sobre todo, afortunadamente, un terreno propicio eso, para que haya ataques de salida, porque ahí pueda con los escaladores, sino gente fuerte, para una fuga. Tienen a todos los corredores, los ponemos un poquito más después de etapas del Tour de Francia. Ayer jornada de descanso, hay quien salió a entrenar un poquito, hay quien subió incluso Liserán y hay quien no hizo nada porque realmente las fuerzas empiezan a estar ya bastante en todos los corredores. Seguro que muscularmente también algo ayuda, ¿no? Este descanso. Mucho, ¿no? Ya saben ustedes esa caída fatídica para Vinokourov, ¿no? También corredores que sufren problemas, lesiones. Carlos Astre también, que tiene un problema en la rodilla. Y esto hace que un día de descanso sea un día bueno, ¿no? Para Valencia. En ese aspecto, bueno, un día que lo agradecen todos los corredores. No, porque a veces el ritmo de carrera no sabes qué pasa, porque todo el mundo entrena, casi todos los favoritos, la inmensa mayoría hicieron una salida casi de 2 horas y la mayoría incorporaron en su entrenamiento este puerto que van a realizar ahora, Ecole d'Isère, para sudar, para seguir teniendo ese buen para afrontar lo que va a ser hoy. Etapa decisiva del Tour de Francia, así que descanso que siempre viene bien, pero alguno no se sabe por qué se te atraganta y hoy Galibier es un puerto que hemos estado atragando, es perder como muchas a la victoria del Tour de Francia. Como nos gusta poder contarles estas etapas aquí, de verdad, un entorno absolutamente mítico, ¿eh? Que trae para todos los que seguimos habitualmente este deporte. El Tour espera también la visita de Sarkozy, el presidente de la República Francesa, que en algún momento de la etapa se supone que en la parte final se incorporará y también no está muy claro aún. Pero si, el bici o no, es el helicóptero, un coche o lo que sea, ¿no? Decía que no está claro si quedará la entrega del maillot amarillo. Ayer tuve un encuentro franco-alemán en una entrevista con Alberto de Mónaco, que ha encontrado un hueco en su agenda para de la República Francesa, menos Georges Pompidou, han visitado el Tour de Francia. Está el paso por esa zona llanita aún en la estación de esquí de Val d'Isère, otro de los grandes dominios esquiables de los Alpes aquí en Francia, que organizará los del mundo el año el invierno de 2008 a 2009. Pero decía al principio que la situación es diferente, ¿no? Porque esta salida, aunque como tú dices, lo de los categorías es relativo, ¿no? Es por la altitud, probablemente, el salto de este Tour de Francia, 2.770 metros, pero ya esos de los puertos de segunda, de tercera, de otros días para hacer las fugas, aquí ya no solo hay que querer, ahora ya hay que poder también. Sí, bueno, ya lo tuvimos ocasión de ver. El último día, ¿no? La etapa del domingo, ¿no? Como Schumacher iba con 4 corredores más y cómo les fue soltando de rueda. Por aquí hay que andar. Si no sabes que el pelotón, el poderío del pelotón ambicioso siempre se te echa encima, ¿no? Y es lo que va a pasar hoy.
El Col d'Isère no es muy duro, pero tiene esa dureza que si no tienes fuerzas, por mucho empeño y mucho ánimo que tengas en coger esa escapada que pueda producirse, va a ser difícil meterte en ella, y así va a ser. Por eso los ataques que se produzcan van a ser siempre de gente que realmente esté bien, ¿no? También es verdad que el día de descanso te permite recuperar muchas fuerzas, y esto te anima a ser un poquito más explosivo, ¿no? El músculo recoge mucha glucosa, ¿no? Y entonces está más rico y también es más fácil quemarlas, ¿no? Y luego al final ya el Galibier será ese puerto de fondo que te pondrá ese puntito de castigo, como si no hubiese habido etapa de descanso ayer, ¿no? Por eso, bueno, etapa, jornada de descanso. Por eso hoy la salida va a ser muy explosiva. Habrá alguno que pueda aguantar mejor o peor debido a esa jornada de descanso, pero que de cualquier manera hay que tener una buena condición física para enganchar una escapada que todos apostamos que se producirá en este inicio de la etapa. Habrá que ver qué hombre se filtra, ¿no? Porque lo que está claro que Rabobán, después de la etapa del domingo, de pronto teniendo un líder que era Denis Menchov, ha cogido otro. Hay que pensar que Rasmussen es el gran escalador de los últimos años, dos, tres últimos años del ciclismo mundial. Y aunque pueda haber hombres cerca de él, pues pueda ser Iván Mayo o pueda ser Alberto Contador, un corredor joven. Sí es verdad que en la clasificación general, según está, pues pensando en las etapas que quedan de montaña, y aunque cede terreno en el contrarreloj, hace que su situación cambie para el equipo como para el corredor. Sí, y en esos momentos de impasse en este recorrido neutralizado, con Niermann, Thomas Dekker. Por cierto que Rabobán le ha ofrecido un contrato larguísimo a Robert Gesing, un joven escalador, que es el primer año del equipo, y le han renovado 5 años. En principio han llegado al acuerdo, por lo que hizo una buena actuación ya en la flecha balona a sus 21 años. Ahí está Thomas Boeckler, que lo probó también con intensidad. Robert Hunter, va a ser un día también para Cárdenas, probablemente esté atento también el corredor colombiano. Este año hubo una etapa aquí también en el mes de mayo, en el Giro de Italia, con victoria para Danilo Di Luca por delante de Gilberto Simoni y de Andy Schleck, el hermano pequeño, podium del último Giro de Italia. Vemos en la cola del grupo Alexandre Vinokurov, seguro, evidentemente que le ha venido bien el descanso, pero de nuevo hoy un puerto duro. Además, calor, Cuando hemos llegado aquí a Briançon, que debían ser las 10, ¿no? 10 y cuarto, no hacía mucho calor, pero ahora ya el sol pega muy fuerte. Como dice Pedro Galibier, a medida que vas subiendo se va secando y te vas secando tú, prácticamente, supongo, ¿no? Sí, el Galibier, como es vas empalmando lo que es el puerto del Telegraf, que luego sí que es verdad que bajas, pero ya claro, cuando te enfrentas a lo más duro del Galibier, que son los 8 últimos kilómetros, siempre la pendiente media se mantiene muy constante, siempre en el 8%, pero claro, estás ya prácticamente en los 2.000 metros de altitud. Y no sabes por qué, pero empiezas a tirar de piñones para arriba, y tú visualmente ves que parece que puedes, y te obligan a hacer un pequeño cambio de ritmo porque se ha acelerado un poco en ese grupito que vas y lo aguantas, pero en el segundo ves que no has recuperado ese pequeño esfuerzo, ¿no? Es un puerto que te va madurando poco a poco y no te das cuenta cuando te quedas. Bueno, pues ahí aparece ya Christian Prudhomme, el director del Tour de Francia. Debe faltar muy poquito, banderazo. Arranca la etapa, una de las más importantes sin duda de este Tour, aunque como decía Pedro, y quizás es bueno para nosotros porque habrá mucho público, mucho español también. Los Pirineos este año van a jugar un papel importantísimo. Hayan pasado la pancarta de los 15 kilómetros para la cima de este Col de l'Isère. Han arrancado en Val d'Isère a 1.885 metros, tienen que subir hasta 2.770 metros, 15 kilómetros al 6%. Un poco es aquello, quién es el primero que se decide, da la sensación, ¿no, Pedro? Están todos ahí con ganas, probablemente, porque como dice Pedro, después del día de descanso, aún te da más tiempo casi a pensar, ¿no? Y a decir, venga, antes de que sea tarde, hay que dejarse ver en el Tour. Así mismo, ahí ven como cuando llega un hombre por los costados, es José Luis Arrieta, todo el mundo mira. A ver quién es, a ver qué intenciones tiene. Chente García a la derecha, acompañado de Óscar Pereiro, vigilantes, Thomas Dekker, con Niermann, Michael Boger del Rabobán, también hay vigilantes para defender. Es Iván Gutiérrez, me parece. Ah, sí, Iván. Y bueno, pues y luego también hay... como están dando a todos, desde venga, sí. Otro festival. Sí, a mí me da igual, cuando Boeckler, que también está a la caza, pero no quiere ser el primero, pero si ve que se para un poco, seguro que será el que arranque. Sebastián Chemanel, Anthony Gesslain. Ahí están centradas las cámaras en el campeón de Francia. Por cierto, que aquí ahora
En Francia se están encontrando con una situación que yo creo que ni tan siquiera esperaban, ¿no? Y hoy la portada del equipo es: ¿Moreau puede ganar el Tour? Una pregunta realmente difícil de responder, ¿no? Y hay opiniones para todos los gustos. Piñón dice que él, con la simpatía que le ha hecho, no puede ganar el Tour. Botet, bueno, que Botet hace una reflexión sobre una alianza entre él y Rasmussen, ¿no? Que son dos buenos escaladores que saben que van a perder tiempo. Moreau ha llegado a hacer muy buenas contrarrelojes en el Tour, bien es verdad que los últimos años no. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Cómo va avanzando la carrera. Yo también, por echar un poquito leña al fuego. Tú también dices que no, ¿no? No es que diga que no, digo, pero Moreau, es que esa es la gran pregunta, ¿no? Pero es un corredor ya veterano y la preocupación es que no hay nadie detrás, sí, ¿no? Sí. Siguen viviendo, o sea, Moreau, desierto, decía, es de la época, es la época de Virey, que, o sea, casi mía, ¿no? O sea, coincidimos, yo la dejaba y él empezaba, ¿no? Pero bueno, que eso ahí entonces era joven, ¿no? Pero realmente es una preocupación, es que últimamente en el viendo cuando hay una opción, siempre son corredores ya muy veteranos, como insisto, en su día era Virenque y ahora mismo es Moreau, que prácticamente está dando sus últimas pedaladas, pero que físicamente cuando uno responde no lo va a dejar, no va a tirar hacia adelante todo lo que llegue, pero ahí a mí es una, debe ser una preocupación, ¿no? Yo creo que de cara al público está bien que haya un francés ahí, pero Moreau ya ha habido tanto desencantamiento en tantas veces en esta carrera que todo el mundo duda de ellos y por eso yo creo que Fignon dice, es que este tío, cuando más fácil lo tiene, cuando falla, dice, seguro que un día de estos nos hará una espantada que nos hará a todos bajarnos o aterrizar de golpe a esas ilusiones que hay puestas ahora en él. Pues el puerto que llega en carretera más alto, transitable, aquí en los Alpes, en Francia. Aquí en el Parque de la Vanoise. Entre el macizo de la Vanoise y el de los Alpes Grés. Y une los valles del Arc y del Iseran, en la Maurienne y el otro en el Tarante. La carretera se construyó entre el 1931 y 1900. Las pancartas siguen más. Bueno, ahí veíamos, muchas caras, como decía Pedro, yo creo que mucha gente con ganas de atacar, pero nadie quiere ser de momento el primero. Ahí estamos viendo a Menchov, corredor que ha despertado ciertas dudas. El año pasado hizo un primer bloque de montañas espectacular en los Pirineos, luego sufrió mucho en los Alpes. Pero bueno, también es verdad que al equipo Rabobank se le plantea a partir de ahora una carrera diferente, ¿no? Porque, insistimos, no hay que menospreciar a Rasmussen. Rasmussen tiene un problema claro, que es la contrarreloj. Evidentemente, ayer Mauro Gianetti, el manager de Sauni Rodal, decía, si va a perder 10 minutos entre los 104 kilómetros que hay, entre los 110 kilómetros que hay de contrarreloj. Bueno, puede ser, ¿no? Pero también es verdad que en la montaña no le van a dejar. Es decir, lo que tienen que aprovechar es muy claro la primera contrarreloj de Albi. Sí, 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 pero es que él puede incrementar ese escalador en una condición física buena, como siempre lo corriendo, está. Corriendo para la general, claro, no como ayer o antes de ayer, ¿no? Y con la mentalidad, ¿no? No es lo mismo disputar una contrarreloj como pasó el año pasado, que no iba motivado y que perdía en unas 6 minutos y en otras 8 minutos, lógicamente porque él no buscaba esa clasificación general. ¿Que su pérdida siempre va a ser grande? Sí, pero también él puede ganar. Es de los pocos corredores que puede distanciar los contrarrelojistas en la montaña, y entonces la ventaja que tiene ahora, con que pueda incrementar 3 minutos más, pues que pueda perder sobre un hombre como Vinokurov, pensando en Vinokurov o en Kloden, pues 3-4 minutos en la primera etapa, sí, pero luego él siempre va a tener una renta en las próximas etapas de montaña, obligado a sacarla, ¿no? Para estar luego, pues tener a esos fuertes hombres contra el crono, pues a 3 o 4 minutos, pero puede lograrlo, y de hecho yo creo que en el Rabobank ahora mismo esa actitud ha cambiado después del gran resultado de Rasmussen. Y además de que ya ahora está para trabajar, Niermann, Wenning, Boger, la verdad es que tienen un buen equipo, muy buen equipo, evidentemente, los holandeses, para replantearse la carrera a partir de este momento, después de lo que sucedió en la etapa de Tignes. Hombre, aquí para Rasmussen el tema es la motivación, ¿no? Realmente la última vez que disputó una contrarreloj fue en el 2005 en Rennes,
donde, bueno, yendo tercero en la general, pues para defender sus acciones, y luego lamentablemente es cuando sufrió esas caídas, a veces patéticas para él, ¿no? Que un poquito luego, siempre sacando hierro a la situación, pues dio un puntito de humor negro, ¿no? A su situación, y acabó séptimo, ¿no? Eso le hace siempre tener dudas. La contrario es una disciplina que hace falta tener mucha concentración y un buen sabor de boca. Y en ese caso habrá que ver cómo el Breukin, el director Rabán, le puede mentalizar. Bueno, Arrieta, que AG2R quiere poner la carrera un eso poquito es muy bueno, complicada. Yo especialmente iba a comentar ayer que el otro día Moró hizo cosas que no podíamos ni esperar, desde tan lejos, con mucha valentía. Y ahí parece que evidentemente ellos tienen una planificación de la etapa. Han esperado a ver si alguien se animaba, pero como no se anima nadie, quieren llevarla a cabo ella. Lo que pasa es que evidentemente, como siempre decimos, ahora sería muy importante que esto tuviera continuidad, Y me sorprende un poco, que de momento no haya otros corredores que quieran reaccionar y busquen, no sé, acompañar, a Arrieta en esta fuga. De momento lo ha mirado atrás, ha visto que no venía, claramente ha visto que no venía nadie, pero él sigue, Ha habido un momento ahí de duda por parte de Iván Gutiérrez, que se ha levantado de la bici, pero no se ha decidido. Iván ha dicho: Arri, hombre, ¿qué hago? Voy a por ti, y luego dices que nos hacemos la guerra entre los españoles. Pero parece que por ahí estaba progresando alguien, aunque hay un poco de tapón y está parando, ¿no?, la carrera. Yo creo que a G2R, después de la demostración de forma que demostró Mogol el último día, claro, está obligado a endurecer la carrera. Es un día que uno no tiene que... Yo creo que hoy no van a correr como el día de Tiñes, ¿no? Que atacaba uno, atacaba al otro y se paraban y se vigilaban. Yo creo que el Galibier no es un puerto para eso. Es un puerto que si tienes fuerzas, tiras para adelante. Y quien tenga agallas y fuerzas en las piernas, que me siga. Si no, pasará factura, ¿no? Y por lo tanto, bueno, una táctica normal, ¿no? Sorpresa de momento que no hay reacción. Bueno, pues Arrieta, que va a buscar inscribir su nombre de momento también aquí en el Iserán, porque en el 99 ya pasó en cabeza al Galibier, el otro gran puerto que van a superar los corredores en el día de hoy. Es que estas larguísimas subidas aquí en los Alpes acercan a los corredores a la gloria, les meten ahí en los libros, en la historia viva del Tour de Francia, en esta zona aún bastante verde, como pueden ver. Pero la meteorología, o la... En este caso sí que el clima va derrotando, ¿no?, a la naturaleza a medida que van subiendo metros. Ha abierto mucho hueco, como pueden ver de momento. Un buen ritmo ahí. Arrieta. Corredor que, sobre todo, la Fer de Mancebo se había quedado aquí un poco solo, pero se ha convertido en un hombre de confianza también. Un hombre muy veterano, pero en quien el equipo confía muchísimo. El corredor nacido en San Sebastián, afincado desde hace muchos años ya en Navarra, que afronta esas largas rectas. La verdad es que estas imágenes se llevan al silencio, a disfrutar del paisaje y del rodar de los corredores. Y esta misma carretera, lógicamente, un asfalto seguro muchísimo peor, y por lo tanto una mayor dureza la que tuvo que superar Federico Martín Bamontes en el Tour del año del 59, el de su victoria. Llegaron este puerto y aquí la atacaron muy duro, ¿no?, para buscar quitarle ese maillot amarillo que tenía. Fueron Gismondi, Cristian, Gol y Anglade. Afortunadamente para el toledano, ahí tuvo una buena colaboración después con Jack Anquetil, con bronca luego para el francés porque había tirado en favor del español y perjudicando a otro francés. Y que, bueno, pues una etapa que terminó en Aosta, pudo solventarlo. Con problemas sí, pero solventarlo con suficiente margen para que ese maillot finalmente se quedase en España. Hay un nuevo ataque ahora y así que parece que se va a ir animando. Vamos a ver qué corredor es. De momento van de uno en uno. Sí, Es espectacular el puerto, pero ya digo, no es un puerto duro. Le hemos visto arrancar a plato grande, luego ahora hemos visto en esas curvas que había cambiado al plato pequeño. 36 segundos de ventaja respecto al grupo del maillot amarillo, recuerden, Michael Rasmussen. Desde el 96, con Riggs, jamás un danés había vuelto a vestir ese maillot amarillo. Gol de Lideran, 11 kilómetros y medio aún para coronar. Luego la verdad es que hay una bajada. Las bajadas, Pedro,
La bajada de esta del puerto es terrible. Vamos. Tienen mucha tensión sobre el corredor, sobre los brazos, sobre los hombros. Es decir que va a ser un día duro y como pueden ver con el sol pegando fuerte. La parte más rápida de la bajada es hasta Bonneval. Luego ahí se entra en un terreno siempre favorable, pero muchos kilómetros para pedalear hasta la zona de Modán, donde se encuentra el avituallamiento, y luego ya en San Michel de Morien empieza el paraíso para los espectadores y para nosotros, y el infierno para los corredores. Pero un auténtico infierno y una tortura china, ¿no? Porque cada día, cada vez el puerto se parece que se va haciendo más duro, ¿no? Porque comienzas en la parte de Telegraph y con sus buenas rampas también, pero terminas coronándolo con la sensación de todavía tener fondo físico. Pero luego ya en Galibier poco a poco se van apagando la llama y te vas quedando vacío. Y hay simplemente la ambición, ¿no? Y la profesionalidad de estos deportistas permiten, bueno, pues coronar y terminar la etapa. Aquí no le han dado seguimiento al segundo, ¿no? Que ha saltado. A ver si nos vemos. Qué imágenes de Pedro, increíble. Este puerto es lo que dices tú, te gustaría, ¿no? Hacer tendido te ayuda a disfrutar. Como ven, hay zonas de nieves perpetuas, auténticos pedruscos a más de 3.000 metros. Y donde, bueno, Tiñes ya fue un buen ejemplo el domingo, pero hoy la etapa, yo creo que vamos a ver en muchas ocasiones esas imágenes de glaciales por donde van a circular la carrera. A ver si nos sitúan en este segundo corredor, sí, que había... Están buscándolo ahora. Atacado. Ah, es Popovic. Bueno, buen corredor, ¿eh? También. Alberto Contador quiere también dejar su sello, ¿no? Hoy es para mí es el día de los escaladores, ¿no? Para tratar de dejar un poquito atrás, sí, a otro tipo. Y qué puntito tenía, ¿eh? También atacando. Sí. Luego después del pinchazo, la verdad es que tuvo mala suerte. No se le escaparon muchos segundos, pero oye, aquí todo cuesta mucho y siempre da mucha rabia, ¿eh? Veíamos su gesto ahí de un poco tristeza, ¿no? Alberto decía ayer en la jornada de descanso que hombre, muy joven, las tres semanas le preocupan, ¿no? Pero yo creo que tiene que vivir este Tour con ilusión, con ganas. Nadie le puede exigir más de lo que está haciendo. Y oye, si un día revienta... Tiene muchos años para volver, pero es un corredor con ganas de mover las carreras, con ganas de atacar, y vemos que su equipo también le está apoyando, ¿eh? Porque da la sensación de que tiene un puntito más. Evidentemente, Lefheimer es un corredor con más fondo, pero Lefheimer es ese corredor que no te lo acabas de creer, ¿no? Para estar ahí en la general, mientras que Contador... Hombre, Lefheimer corre con la responsabilidad, ¿no? Aunque siempre haya en el fondo, en el trasfondo, dudas, ¿no? De que pueda aguantar o no la clasificación general como para ser el gran líder. Alberto, la esperanza, y en ese aspecto uno quita responsabilidad al otro, de cara a que si Lefheimer falla y está Alberto como estuvo el otro día, pues se queda un poquito cubierto. Lefheimer que tampoco falla, se llegó ahí con un poquito por delante de Vinokurov, por lo tanto está en carrera perfectamente. Pero siempre vale en estos primeros días, ¿no? Estos corredor en que apoyarte para no sentir toda la presión de un equipo como es Discovery Channel, que como ya saben, con esas victorias, las 7 victorias de Lance Armstrong, siempre se le pide una mayor presencia, ¿no? Poder repetir esos triunfos. Bueno, pues ahí va Popovic, probablemente le habrán avisado a Arrieta también, ¿eh? Mejor dos que uno solo. Se van a unir dos corredores fuertes en cabeza de carrera. Popovic, ya comentábamos el año pasado también, que es un hombre que ya parece que la general del Tour es algo complicado para él, ¿no? Aunque consiguió brillar en el Giro de Italia, eso es algo que sucede muchas veces. También lo decía Jean Gadret, ¿no? El francés hoy en la prensa, dice, sí, yo hice un gran Giro, pero esto es otra historia, ¿eh? Sí. Aquí de momento con ir y justito. Es que las carreras cambian, ¿no? Lo que comentamos, ¿no? El Giro tiene las montañas más duras y más bestias que se puede encontrar un ciclista, pero en cambio, ¿cómo se corre? Sea por la época del año o es el calor... que suele hacer muchas veces en julio, aunque otras veces no lo hace. El caso es que este tipo de puerto, sin grandes desniveles, hay mucho ritmo, se puede provocar muchos ataques y al final la gente queda madura de una manera diferente y también se perfila también otro tipo de corredor, y a lo mejor un corredor que va mejor con rampas fuertes, luego en este tipo de rampas se encuentra con otros que corren más a ritmo y ahí te ves desfondado o superado por muchos más corredores y tú mismo entras en una crisis que luego no consigues enderezar. Hay Fran Pérez vigilante también,
y efectivamente es Iván Gutiérrez los que están ahí un poquito a la expectativa. Un momento. Van Sumeren también en el fondo veían al que a partir de ahora tiene que jugar un papel también importante. Ahí está llegando ya Popovic, ganador de etapa el año pasado en el Tour de Francia. Aquella escapada en la que también andaba con Óscar Freire, que acabó un poco liado, ¿eh? No quedó muy claro cómo se resolvió aquella victoria para Popovic. Freire entró un poco cruzado de cables en meta. Ya saben que Freire abandonó antes de comenzar los Alpes para intentar solucionar definitivamente ese forúnculo que le está molestando. Se ha perdido ya dos mundiales y no quiere perder otra oportunidad de conseguir el cuarto título. Toda esta zona, como pueden ver, en aquí hay pistas también de la estación de Val d'Isère. Y esos picos que superan los 3.000 metros. Bueno, de momento tranquilidad. Yo pensaba que hay una parte muy importante en la etapa de hoy, que es del Galibier a meta, ¿no? Porque está muy lejos, es una bajada. La primera parte sí es de habilidad, pero luego prácticamente hay 30 kilómetros de dar a los pedales. Y ahí sí tienes un compañero de equipo en fuga, siempre es importante, ¿no? Para esa colaboración que siempre necesita muy a menudo los líderes, ¿no? Bien para tirar hacia adelante o bien para recuperar una situación de carrera. Por eso yo creía que iba a estar un poquito más animada, ¿no? Porque, hombre, que luego puedan pasar Galibier o no, nunca se sabe, ¿no? Pero si tienes representantes delante, siempre te puede venir muy bien para que te echen una mano, unos pocos kilómetros o muchos, que siempre es necesario. Mientras se corra así, esto va a ser una lucha de momento de poder a poder. Bueno, pues ahí están dos equipos fuertes de este Tour de Francia que tienen ya representantes ahí en la fuga. G2R, el equipo de Christophe Mogó, y Discovery Channel, el equipo de Alberto Contador. Por cierto, decirles que esta mañana no ha tomado Patrick Sinkevich la salida, el corredor alemán del conjunto T-Mobile. Cuando ya había acabado la etapa, bajando hacia el hotel, chocó con un espectador, se produjo una fractura abierta de nariz, que fue, algunos corredores que lo vieron dicen que terrible, una cantidad de sangre. Y desgraciadamente también el espectador con el que chocó estuvo en algunos momentos muy grave, porque tuvo un infarto, pero hoy han comunicado que está fuera de peligro y que evidentemente era un señor mayor, ya de 72 años, pues podrá seguir disfrutando, esperemos, de la vida evidentemente y también del ciclismo. Bueno, pues decirles también que McEwen llegó fuera de control, es decir, que las etapas que vengan ahora van a ser difíciles de controlar también para los equipos de los sprinters. También Napolitano, el italiano del conjunto Lampre, que hubo abandonos, por ejemplo, como el de Romain Feuilly, el francés del conjunto Agritubel, que también perdió por fuera de control a Cédric Herve, uno de los corredores que también la habíamos visto en fuga en estas primeras etapas del Tour de Francia. También una caída grave para O'Grady, que se produjo una fractura de 5 costillas y tiene también algunos problemas en alguna vértebra, y una fractura de omóplato. Una buena avería, ¿eh? El año pasado ya tuvo una caída grave también en Tirreno. Yo afortunadamente las costillas nunca he sufrido, pero siempre me contaba Fernando Escartín cuando se la rompió la vuelta a España hace ya bastantes años, que es un dolor terrible, ¿no? Constante, porque lógicamente suelo ir acompañado siempre de una respiración más o menos profunda en algunos momentos, ¿no? Y claro, competir así, hombre, con la clavícula te operan y y vas para adelante enseguida, las 3 semanas, pero las costillas hay que dejarla que vayan sujetándose poquito a poco, soldándose y no poder hacer tampoco muchos esfuerzos para evitar esos dolores intensos. Poco a poco ya prácticamente la mitad, sí, ¿eh? Sí. Refuerzo para estos dos hombres. Y les han dejado un palo para ellos, ¿no? Porque esto también a ellos les interesaba que hubiese más guerra, y esto pues siempre te da la sensación de decir, bueno, me voy a pegar una paliza, no sé a dónde voy a llegar yo. Aquí jugando a solitarios con...
siempre nos veníamos con un poquito de paso de inercia, pero según han hecho la subida hoy, van a una curva, ¿no? Una rotonda y un giro cerrado a la izquierda que van a tener que frenar y luego el repecho. O sea, si la poca inercia que vienes de la bajada del Galibier, encima te van a hacer frenar para que el cambio de ritmo que sufra las piernas sea más bestial. Insisto que es un acierto, la verdad es que el Tour, como lógicamente ya saben, crece y aquí solo han permitido ya el acceso de los vehículos de televisión, pero de los vehículos de unidades móviles, digamos, y han organizado un sistema de transporte con unas navets, con unos pequeños autocares, para ir subiéndonos a todos los periodistas y a todo el mundo que quiera estar aquí en la línea de meta, donde desde 1,5 kilómetros hay que acceder ya a pie todo el mundo que quiera ver el final de esta novena etapa del Tour de Francia. Recuerden, entre Val d'Isère y Briançon, 159 kilómetros de recorrido y esos dos grandes puertos, el Iserán y el Galibier. El último de ellos situado a 37 kilómetros de la línea de meta, una larguísima bajada hasta esta localidad de Briançon. Parece que hay movimiento ya en el pelotón. Sabanel, que mueve también el que, bueno, lógicamente ve una cierta apatía por esa lucha de puntos por el maillot de la montaña. Y bueno, ha arrancado probando a ver si también gozaba esa perseverancia y podía volver a recuperar ese maillot blanco a puntos rojos. Bueno, pues recuerden, el primero en atacar en la jornada de hoy ha sido Arrieta, el corredor del conjunto AG2R, después Popovic y ahora Chabanel, un hombre que viste hoy el maillot de la montaña, pero realmente el maillot es también de Michael Rasmussen, el corredor danés, que también tiene el maillot amarillo y ese sí que lo lleva en la jornada de hoy. Bueno, son ya prácticamente la 1 de la tarde. Tenemos que hacer una pausa en este momento que hemos perdido también la señal de la carrera. Y nosotros hemos perdido todo, la verdad, es que aquí en nuestros monitores. Así que, si les parece, hacemos esa primera pausa, 4 minutos, y estamos de nuevo con todos ustedes. Pues Popovic que lleva un pasito, una marcha cuartelera, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde aquí no vamos a esperar, ¿eh? Vamos para adelante. Que la verdad es que sí, como tú decías, parece casi más inteligente, ¿no? Hacer un poco grupo, ¿no? E intentar, o sea, no ser que realmente piense en una gesta. Mira, se está animando más gente, ¿eh? Ahora ya una vez ha salido Chabanel y hay más corredores. Bernard Col también se mete ahí, Calzati, James Iván Boy, Gutiérrez, Cárdenas. Ahora esto ya es una fila, ¿eh? Aquí ahora Aymar Zubeldia también, que ayer lo comentaba, también una fuga en este Tour de Francia y meterse como ese corredor tapado que pudiera tener margen de cara a la clasificación general de la carrera. Es que para él, lógicamente, todo, cualquier corredor, ¿no? Como es que estábamos comentando de Rasmussen, de pronto te dan un regalo de 3-4 minutos y te replanteas muchas cosas, ¿no? Aymar Zubeldia siempre le ha faltado un puntito, ¿no? De condición física, a lo mejor en la montaña o el calor, algo te ha hecho pasar factura y perder luego tiempo y poco a poco ir viendo cómo te vas alejando la general. Pero si te dan un regalito, la motivación y el regalito de tiempo que te dan puede hacer que el resultado para un corredor de sus características cambie. Esta Cárdenas, Félix, que parece que quiere intentarlo también. Ahora vuelve a haber reacción en el grupo. Se estaba marchando mucha gente y el pelotón no quería, evidentemente, grupos tan numerosos. Del conjunto Crédit Agricole. Todo lo que prácticamente no hemos visto y siempre suele ser luchador es Patrice Algan, ¿eh? Vamos a ver si es él, o Lemebel, uno de los dos hombres que están intentando meterse de nuevo en este corte. Por ahí se están marchando también, yo creo que está entrando Iván Gutiérrez de nuevo. Y ahí parece que el grupo sí que acepta de momento ese corte. No, no, pero había más reacción, ¿eh? Pero hace unos años que una cosa que hacían en Meta 2000 sobre si los Pirineos debían debían ser imprescindibles en el recorrido de la Vuelta a España, ¿no? Evidentemente igualar este tipo de etapas como la que veremos hoy son imposibles, pero yo creo que incluso hacer incursiones en Francia para conseguir 3 puertos seguidos, Pedro, yo creo que es una cosa que la Vuelta debería también plantearse, ¿eh? Porque muchas veces lo dices tú, ¿no? En la Vuelta hay finales en alto, pero grandes etapas no. Y si un día se puede hacer una etapa de 3 puertos seguidos,
pues ¿por qué no lo vas a hacer? Hombre, yo creo que cada vez es más fácil encontrar puertos seguidos. En Asturias ya lo ha demostrado y sigue apareciendo nuevos puertos que siempre los aficionados tratan de resaltar. Lo que es toda la cordillera cantábrica, muchas carreteras estrechas que poquito a poco el firme se va arreglando, se van asfaltando, permite encontrar recorridos o al sur, ¿no? Lo que es en Granada, o sea, ay, mira, 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 el maillot amarillo, metiéndose ahí también en los cortes. Moro, que evidentemente va a su rueda. El francés, que con su equipo han sido los primeros en animar la etapa, y fíjense cómo está cambiando ahora esta subida, estirándose muchísimo el pelotón en persecución de todos esos ataques que se están produciendo en esta zona intermedia de este puerto de Lizeran. Iván Gutiérrez, que parece que quiere estar ahí también muy presente, aunque ve ya que el grupo está llegando. Bueno, que eso, que yo creo que hay muchas zonas, ¿no? O sea, lo que es Granada, el Pirineo, lógicamente puertos del sur siempre resuenan mucho más, ¿no? La importancia de esta carretera hace que se trascienda, ¿no?, estos puertos, sobre todo por esa consecución que puede haber. Pero que si se quiere también en España está ahí. Lo bueno es darle una continuidad, buscar cotas, buscar dificultades, y ahora mismo con el boom del cicloturismo hay muchísima gente que te da a conocer nuevos puertos. ¿Qué pasa aquí, Carlos? Se han vuelto locos en este paso de publicidad. En este momento hay un poco de caos entre pérdidas de señal, y justo cuando ha vuelto, Chabanel ha atacado, o estaba atacando en aquel momento, y ha empezado a animar a muchos corredores. Lo ha probado también Cárdenas, se ha intentado meter a Aymar Zubeldia en un corte, y ahí ven, cómo ha cambiado la fisonomía del grupo. Estiradísimo y con algunos corredores ya cortándose en la parte trasera. Fíjense, ya un grupeto ahí de 6 corredores a los que se les puede hacer francamente larga la etapa. Sí, aquí hay que evitar quedarse descolgado, porque luego el fuera de control es muy fácil que llegue, ¿no? Si la carrera sigue rodándose a buen ritmo, ¿no? Mira, Bonen protegido, le dejan 3 compañeros, Roseler, Tosato, yo creo que es Stegmans el otro. Sí, entonces es un grupo que alguno más dirá, uy. Este es bueno, Este es ahí bueno. Está el andaluce también, a rueda de Cárdenas, buscando protagonismo de nuevo Íñigo, que volvió a ser segundo el otro día en una etapa, siempre luchando por la victoria. Yo creo que es Fran Pérez ahora el que viene a meterse en este corte. Corte en el que la presencia de Cárdenas realmente tiene mucho peligro. Por delante se ha marchado solo Popovic y va más fuerte, la verdad. Y Rasmussen, Rasmussen está atacando. No, yo creo que será un hombre del Saunier Duval, Yo creo que sí, es David Cárdenas. Sí, perdón, perdón. A mí ya me extrañaba. Se ha metido también en el corte con Moró, Pero que a mí por eso me extrañaba que dejen tanto. No, es Cobo, Es Cobo. Ah, sí. Juan José Cobo, que va. Ayer perdió tiempo en la etapa de Autun. Sí, de una manera pero extraña. Ayer, o antes de ayer, perdón, en la última etapa que les comentábamos, hizo una gran etapa. Ahí tienen a Popovic, que es cabeza de carrera. En la parte final ya de esta ascensión al Col de Lizeran, 4 kilómetros. Un poquito de viento a favor, suave, ¿no? Bueno, eso siempre es agradecido por los corredores en este tipo de puertos, y sobre todo porque anima a que haya más movimiento en carrera. A ver, es que les ha costado, Estaban todavía con la jornada de descanso, decir, uy, qué lástima que encima este puerto, con lo bonito que es, que ya lo subimos ayer, que para hacer fotografías, para disfrutarlo tranquilamente, y enseguida llegó con esa actitud de arrieta, seguida luego de Popovic, les ha costado, ¿no?, meterse en esa agresividad que se veía llegar. Pero ahí el pelotón muy, muy estirado de momento. Ahí veíamos el pico de Lisiers de 3.041 metros. Y hay más ataques, efectivamente. Más corredores que salen del grupo. Un quinteto ahí que se ha formado ahora por delante, y más salidas, más salidas. Crédit Agricole. Qué etapa más bonita pueden ver. No se la pierdan. Sobre todo gracias siempre a los fieles que están con nosotros desde el principio hasta el final. Estaremos 5 horas aproximadamente aquí con todos ustedes, contándoles estas etapas que son tan habituales en el verano aquí en Televisión Española. Ay, como increíble. Ya de esos grupetos, sobre todo yo creo que una vez que la gente que ha visto en esas curvas, que se ve perfectamente cómo viene la carrera detrás, han visto a Tom Bonen con muchos representantes, seguramente que esto anima a decir, bueno, no voy a forzar demasiado. Luego la bajada es larguísima, porque prácticamente van a ir bajando 60 kilómetros hasta el pie de
del puerto de Galibier, o del Telegraph, mejor dicho, y entonces ahí hay terreno de recuperar situación de carrera. Ahí, muy bien, los hombres del CAS de Par, ambiciosos, tirando eso para adelante, también endureciendo un poquito la carrera. Ahora un puntito más de Arrieta, que ha visto cómo venía muy fuerte Popovic, no podía mantener el ritmo del corredor de Ucrania. Bueno, Arrieta yo creo que es un veterano y dice, yo con este solo no voy a ir a ningún sitio, o sea que yo prefiero ir a mi ritmo y a ver qué pasa detrás y ya engancharme a lo mejor un grupo más numeroso sea ahí, y si no, bueno, pues ya que me espere. Fran Pérez, como está tirando un poquillo, animando ahí a los demás. Ahí lela. Y como que después de las buenas etapas que ha hecho, está el número 30 en la general, a 8.51. Ahí está el segundo colombiano del conjunto Barlow-Wall, insistiendo también. Una buena etapa también en el Gran Bognan. Abriendo hueco, como pueden ver ahora, Mauricio Soler. Sin dudas, ¿eh? Hay algunos corredores que se quieren meter en los cortes, pero llega rápidamente el grupo. Otro movimiento a cargo de los corredores del conjunto, que es de Parn, como pueden ver. Quieren meter, parece, también algún corredor ahí en la fuga. Joder, que el año pasado corría en Aqua Sapone. Esta temporada en el Barlow-Wall. Ahí está Thomas Dekker con Fran Pérez y Rubén Pérez, que está haciendo una carrera increíble. La verdad es que Fonov, yo creo que era el hombre de Credit. Una vez que te metes así, te das cuenta que el día de descanso se disipa, ¿eh? Enseguida. Toda esa sensación de energía y de plenitud que se tiene después de una jornada de descanso, se la quita. Dura poco. Aquí empieza el primer ataque y dice, qué bien. Y luego van despacito y dice, guau, si es que voy enorme hoy. Si es que qué bien me ha sentado el día de descanso. Que se preparen. Se pones en fila, te enfilan un par de veces y dices, febre. Y voy como he ido todos estos últimos días, muy mal. Ahí está Lola Lefebvre, que ya hizo una buena etapa también, camino de Tiñes. Con Boeckler también en la escapada. En toda esta zona del Parque Nacional de la Vanoise, creado en el 63, 52.000 hectáreas. El primer parque nacional creado aquí en Francia. Están ahora en el departamento de la Saboya. Qué lástima, verdad. Nos vamos a despedir de la Saboya sin haber mandado saludo a nuestro amigo Iñaki Cano. Sí. Tenemos que aprovechar eso antes de dejar la Saboya. Fíjense qué bonito. Después del Galibier entraremos en el departamento de los Altos Alpes. La verdad es que tiene que ser terrible aquí un día de invierno, ¿eh? Bueno, mucho de esto es esquí, ¿no? Sí, esta carretera debe estar cubierta en invierno, sí, ¿no? Todo esto es esquiable. Bueno, ahí está llegando Lefebvre ya a la rueda de Mauricio Soler. Bastante alto, como pueden ver, pero que se desenvuelve bien en la montaña. Thomas Dekker, también Rabobank, que quiere ir controlando y demostrando que tiene un peso importante, un protagonismo en la carrera. Un minuto. Carrera, recuerden, Popovic respecto al pelotón y estos dos ahí intercalados. Pero cuando ya queda poco para terminar esta subida, la más alta de este Tour de Francia, 2.764 metros, el Col de Lizeran. No es un puerto que se haya pasado muchas veces en el Tour de Francia. De hecho, esta va a ser la séptima vez. En el 92, la última vez que se pasó en la cima, coronó Chiappucci. En el 63, Manzaneque.
Y en el 96 fue suprimido en aquel Tour tan frío, el Tour que ganó Rees. Ahí quita ya, como pueden ver, de la cima, Yaroslav Popovic, jugador de una gran etapa este año en París-Niza. El pelotón ahora que ya ha puesto ese ritmito con Thomas Dekker para evitar que siga habiendo ataques en la parte final de este puerto. Más gente que va perdiendo contacto. Ahí se ha quedado ya el coche neutro. Y eso es lo que comenta Pedro, ¿eh? De gente que piensa que va bien, pero el puerto se va haciendo largo y no hay manera. Ya fíjense qué grupo más grande, el grupo de Bonen, donde algunos se van a poner allá a marcar un ritmo para intentar controlar los tiempos. Bueno, pues otro hombre de Discovery. Sí, bueno, yo creo que Discovery va a salir ambicioso, ¿no? Sí, ahí les aplaudimos. Así que es Gusev ahora, el hombre que estaba ahí probándolo. Vladimir Gusev, el hombre que llevaba el maillot blanco, y ha salido con fuerza también, como pueden ver, llegando prácticamente ya a la rueda de Logan Lefebvre y Mauricio Soler. Bueno, yo creo que además, un planteamiento agresivo que yo creo que habrá por parte del equipo americano, es un poco lo de siempre, ¿no? Tener corredores por delante para endurecer la carrera siempre viene bien. Y, perdón una cosa, Pedro, y evidentemente toda esta situación anuncia guerra en el Galibier, porque luego ya es bajada. Sí, o sea, sí, no se puede esperar al repecho de Briançon, ¿eh? Si realmente Discovery va con esta actitud, es que o bien Lefheimer o bien esperemos Contador, por ese puntito extra que parecía que tenía el otro día, intentará romper la carrera en un puerto además más adecuado a sus características desde el punto de vista de las rampas. Sí, o sea, vamos a hacer un planteamiento, ¿no? Que pueda ser el que tenga Johan Brunel, que en este planteamiento del ciclismo siempre la carrera te cambia muchas veces porque hay un pinchazo inoportuno, el corredor que tú crees que va a responder no responde y siempre hace falta una gran capacidad de improvisación. Hace falta un plan B también. Sí, sí, un B y un C y un Z, o sea, necesita todo planes de la B a la Z, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, Popovic es un hombre que puede ser importantísimo del Galibier para abajo para un Alberto Contador o Lefebvre, ¿no? Bien para tirar para adelante o para lo que sea, porque es un hombre que rueda muy fuerte. Lógicamente tiene que escaparse ahora, porque a lo mejor luego no va a poder estar a ese nivel con los mejores. Pasó al Galibier, siempre esperando que después de Liserán, con esta bajada eterna que se va a hacer, primero de muchísima habilidad, dificultosa, a lo largo de 25 kilómetros, pero luego ya por carretera mucho más fácil, es posible que el pelotón pare ahí el ritmo y entonces esa ventaja de uno o dos minutos que pueda tener este corredor se vea incrementada y haya ese parón y pueda afrontar esos puertos Telegraf y Galibier una cierta tranquilidad y ventaja, ¿no? Para poder echar mano al compañero que surja en carrera. Bueno, pues ahí está Popovic ya coronando este altísimo puerto del Tour, 2.764 metros. El movimiento de Gusev también por detrás y más corredores ahí que están intentando entrar también en la fuga. Soler que está empujando ahí a ese grupito, buscando la cima también del puerto, intentando formar una fuga. Ah, Gusev viene ahí un poquito más atrás y está Starloza, sí, parece Starloza, efectivamente. El corredor del conjunto de Euskaltel Euskadi. Ahí pasan a 26 segundos y ahora la primera parte de la bajada muy técnica, con muchas curvas, mucho zigzag y mucho barranco también, hay que ir con cuidado. Sí, sí, hay que tomárselas rápidamente, aprovechar este terreno, pero él no lo ve, pero ahí a la izquierda hay unos glaciares preciosos, ¿eh? Ayer cuando pasamos nosotros. Pero hay que estar ahí muy atento, ¿eh? Hay que estar con los cinco sentidos en este descenso. Pero son ya bastante reducido, como pueden ver, ese grupito que lógicamente ahora entrará en la primera parte de la subida, han pasado unos 50 segundos las primeras unidades de ese pelotón. Algunos que buscan periódicos ya para protegerse del viento y descenso, con presión además, como pueden ver, ¿eh? Buscando mantener carrera. 435 kilómetros a meta, esto es pobre, esto sí que son etapas largas.
etapas de los primeros Tours de Francia donde había distancias solo de 400. No decírselo a nadie y ahora... Dice, ahora lo que vais a hacer es tres vueltas, porque si no lo hacéis bien en la primera, tenéis una segunda por sí, sería eso, y la tercera, vamos, como no lo hagáis bien en la tercera, ya es que no, no podemos hacer nada con vosotros. A ver quién es el que edita Garicol. Pero ya ven que Popovic no espera a nadie, ¿eh? El que quiera estar con él tendrá que ir a buscarle. Él tiene que aprovechar a hacer ahora la distancia en este tramo, ¿no? De bajada más técnico, de buscar ese parón en el pelotón. Lógicamente los hombres que han coronado y detrás de él van a seguir apostando, porque 27 segundos en este puerto, al menos los primeros 10 kilómetros, se ve gran parte de la bajada y le van a tener siempre ahí de referencia. Pero Popovic ya demuestra que es un hombre muy habilidoso en los descensos. Luego van esos tres. Y luego el grupito donde iba hasta sí, alguno también que se movía, ¿eh? Ahí está el líder de amarillo, Michael Rasmussen. Yo creo que el líder deben de dar culote también, porque van todos equipados de arriba abajo. Y eso nos engaña mucho con los hombres del Samuel Duval. Sí. A ver, que hay gente que está abriendo. Yo creo que es Samuel Duval, por eso digo yo. ¿Este? Sí, sí, es un Samuel Duval. A mí es que llevo varios días con lo mismo. Pero también lleva casco amarillo, es verdad, es así. Mira, ahí se ve. Sí, no se ve muy bien. Pero... parece un amarillo más intenso este, que el de Saunier, que es la única diferencia. No, no, este Rasmussen, este Rasmussen. Sí, sí. El amarillo este es un poco más intenso, yo creo. Uh-huh. A ver si ya más mira a Saunier. Sí, tiene, sí, tiene sí, la sí, parte sí, negra, tiene negra. Sí, sí, sí. Gris, vamos, un color gris ahí en el culote. Sí, desde el helicóptero es más fácil, sí. Pero es verdad que en el plano frontal... No, y de costado te engaña, porque ellos tienen la franja blanca y amarilla y te confunde. Luego ya por detrás es más fácil de reconocer. Pues sigue ahí en el descenso Popovic. Como ven, la carretera... está decente, ¿no? No es una buena carretera, pero evidentemente estamos en el puerto transitable más alto de los Alpes. Eso siempre genera un poco más de incomodidad a los corredores, pero es una bajada donde se puede pedalear y, como decía Pedro, donde también se puede intentar establecer diferencias para ir manteniendo esa fuga que está buscando con ganas y con ambición por parte de su equipo, el conjunto Discovery Channel. Ahí va un... muy pegado a la izquierda, pero se ha tenido que abrir para ver un poquito la trazada, porque es el típico puerto que las curvas son, para la velocidad que desarrolla el ciclista, se trazan bien, ¿no? Prácticamente no tienes que tocar el freno, escoger bien esa zona, ¿no? De rodadura y aprovechar bien el ancho de la calzada con esa visión, ¿no? Pero luego siempre tienes esa última curva que te engaña, que no la ves, tú te has relajado siempre a la sensación de las curvas son todas iguales y al final te das un pequeño susto. Ahí hay gente que está cortando. France de Gé, que está haciendo un tour muy discreto, se defendió bien con Chabanel, con Sebastián, con el hermano en los sprints, pero luego Casar ha fallado, Lovquist, el corredor sueco, ha fallado, Bogrenar también, en fin, Di Gregorio ya saben, en casa ya por una fractura de codo. La incógnita quizá que les quedaba un poco a los franceses, ¿no? Saber si Di Gregorio hubiera salido de la quema al margen de Moró. Fíjate ahí, ¿eh? Gusev también empujando ahí en la fuga con Shakhtó, con Astarloza, con Lefebvre y con Soler. Quiere meter otro corredor. El conjunto de Johan Bruinel en cabeza de carrera. Qué manera de correr tan diferente, ¿eh? Respecto a los siete tours de Armstrong. Lógicamente, ¿no? No tienen esa garantía. El año pasado estuvieron un poco dispersos, ¿no? Aún encontrándose en la situación que tenían que correr, pero yo creo que ahora ya lo tienen asumido y hay que seguir luchando. Uf, cómo ha salido ahí de la curva. Sí, pero... Gusev, que está bajando rapidísimo. Vamos a ver ahí detrás si nos aguanta un poquito. Hay otro que se ha asomado un poquito, sí, sí, al balcón. Qué bonito. Además con estos días, ¿eh? Que está haciendo. No, la verdad es que a ver que, cómo se presenta el tiempo en los Pirineos, pero se van a pasar los Alpes disfrutando de un auténtico espectáculo paisajístico. Deportivo, hombre, tal vez se podía esperar más el día de Tiñes, pero bueno, la carrera Tiñes, está, hombre, ahí está, bueno, se atacaban, se vigilaban, no tiraban bueno, a nadie, tirar para adelante. Nos quejamos, ¿no? El año pasado de los Pirineos, no, 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 ahora hay que aplaudir, ¿eh?
hasta con las orejas. Gusev que se va, se va poquito a poco, está poniendo tierra de por medio. Ganador de una etapa de montaña también en la Vuelta a Suiza este año. Nada, y está, bueno, ahí se ve un grupo muy numeroso. Sí, pero hay un corte. Ah, no, no, bueno, sí, ahora ya es la típica distancia que ya que vas apurando en la frenada. No, pero ¿no? Yo creo que hay un corte que vimos ahí. Vamos sí, a ver. Pero el grupo se ha estirado mucho, fíjate, Pedro, van llegando todos de poco a poco. Sí, 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 ahí ya. El agua que cae del deshielo. Volvemos a ver de nuevo a Popovic. O sea, indican ya que solo Gusev queda ahora por delante. El resto están siendo neutralizados poco a poco. A ver, comentan aquí que Cadelevans estuvo reconociendo el descenso. Dice que es una bajada en la que vas mucho rato, 80 por hora. Al principio sobre todo, vas... Más duro el puerto por el lado que lo están bajando que por el que lo han ascendido. Un poquito de viento. Me he fijado en la subida de Serán, el viento entraba un poquito de cara. No era una zona muy... No era una cosa muy fuerte, pero evidentemente el viento de cara en estas etapas de alta montaña siempre retiene un poco a los corredores. Ponen, como les decíamos, Popovic y Gusev por delante. Las dificultades que están teniendo hoy, como pueden ver, para mantener la señal en esta etapa de hoy. Bueno, tenemos que hacer otro corte de 3 minutos antes de las 2 de la tarde, así que aprovechamos este momento para realizarlo. 3 minutos y volvemos. En Saint-Jean de Mars, que es esta zona a la que vuelve el Tour de Francia, ya donde llegó también el Giro de Italia, como les decíamos, en el mes de mayo, con victoria para Danilo Di Luca. Otra cosa también importante, ¿no? Bueno, hoy todo tiene su importancia porque va a ser una lucha entre los más fuertes, ¿no? Donde se va a jugar muchas opciones, ¿no? Pero es el viento también en el Galibier, ¿no? Lo que es la bajada, que sea en contra o a favor, pues puede hacer que un corredor en solitario, si el viento es en contra, te pueda echar mano un pequeño grupo que vaya por detrás, ¿no? Es un hándicap más a la etapa de hoy, pero de momento no sabemos cómo soplará. Bueno, y seguimos viendo pues el descenso de Popovic en una zona con más vegetación, como pueden ver, el corredor de Ucrania del conjunto Discovery Channel. Ahí está el grupo, ¿eh? Sí que hay unos corredores que van con un poquito de ventaja, pero la verdad es que da la sensación de que todo se va a reagrupar, porque como les comentaba antes, hay un tramo largo luego, ¿eh? A partir de... Bueno, cuando pasen el sprint de Le Villagon, ahí hay un repecho, otro tramo de bajada, y luego ya sí que a partir de Termiñón, siempre favorable, es una zona... En Termiñón siempre suele terminar muchas cosas. Oh. Qué divertido. Anda, pártete el pecho. Oye. ¿Dónde estaba ahí? Me han dicho que se había marchado ya solo por delante y daba la sensación de que aparecía ya en una curva. Y es el rato que lleva bajando y ¡bum! Y esto no se acaba nunca. Y luego, ahí donde viene esa población de abajo, ahí ya prácticamente se acaba ya el puerto, que es de habilidad pura. Para un terreno con muchas más rectilíneas, mucho más rectas, y donde hay que dar a los pedales. Claro, que da la sensación de que todo este grupo luego se va a romper, ¿eh? En el llano seguro que va a haber alguno que va a querer meter ritmo de nuevo a la carrera e intentar buscar protagonismo en esta gran etapa de los Alpes. Val d'Isère, Briançon, 159 kilómetros de recorrido y 2 grandes puertos, el que han pasado el Iseran, pero sobre todo el Galibier. Que siempre tengo la tendencia a unirlo, ¿eh? Ya no digo Telegraph y Galicia, sí, no sé, me parece que igual. Es una unidad, ¿no? Que te lleva hasta la cima del mundo. Ahí
entrado un hombre de la France de G. Me ha parecido antes que podía ser Benoît Bogrenard. Busep y un tercer corredor ahí en ese grupito. Ahí está Popovic, que ha acabado ya prácticamente la bajada, como pueden ver, entrando en ese tramo ya de mucho pedaleo. Vamos a ver ahí el viento, si efectivamente entra de cara, va a ser un problema para rodar en solitario. 50 segundos de ventaja respecto al maillot amarillo. Ahí la pancarta que le indica los 5 kilómetros para el sprint intermedio de Bramans, de Le Villaron, perdón, el primero del día de Le Villaron. 33 kilómetros disputados, ahora 28. De esta gran etapa de los Alpes. Va buscando hacia atrás la referencia de la bajada del pelotón. Se estaba formando un terceto por detrás con su compañero Gusev, con Bogrenard y yo creo que podía ser Fran Pérez, el otro corredor que estaba allí. Esta es la localidad de Bonneval. Estación de esquí. Aquí 1800 metros, pero se puede subir a esquiar hasta los 3000 metros. 25 kilómetros de pistas de esquí. 80 kilómetros de pistas de esquí de fondo. Ahí fíjate, tres, otros dos, uno que quiere llegar, lo que decíamos. Aquí en el llano el pelotón siempre para un poco y era bastante claro que podía haber interés por parte de otros corredores de que lo que no habían podido conseguir en la subida, intentarlo aquí. Ahí Gusev cuando ve que viene ya más gente, fíjense, deja hacer un poco. Ah, no es Iván Gutiérrez, Iván. También. Gusev, y yo creo que sí, que es Bogrenard. Ahí está, Benoît Bogrenard, el corredor francés. Yo creo que sigue siendo parece estar Roza, sí. Parece estar Roza, efectivamente, el corredor que viene por detrás. Ahí tienen un pequeño corte, ¿no? Ahí tiran, tiran, saben que es el momento de que haya dudas en el pelotón. Un terreno este que es difícil recuperar terreno. El pelotón todavía ahí aparece al fondo, pero es muy difícil recuperar. Porque aquí si van rodando fuerte, el terreno es muy favorable. O sea, aquí van a ir ahora durante un buen rato, en torno siempre a 60 por hora. Porque aunque haya buenas rectas, siempre es favorable y pica para abajo. Vamos a ver, el viento es un factor siempre decisivo para que... De cara, ¿no? No. Parece que le va a rodar muy rápido a él. Sí, sí, ahí parece que vaya de cara, sí, ahí sí. Parece que el viento va de cara, pero él va muy rápido. Y si entra ahí de cara va a entrar así durante 60 kilómetros. Iba a decir, Iván es un corredor que ya les comentábamos que había sufrido una grave caída, Iván Gutiérrez en Tirreno, con un neumotórax. Tenía la sensación de que, o en Suiza vio, ¿no?, que le faltaba un poquito de competición aún. Y la verdad es que sí que da la sensación de que está entrando muy bien en carrera, porque es el tercer día de montaña que está en fuga y eso requiere, pues eso, ¿no?, haber llegado fresco a la carrera. Y luego esa poca de magia, ¿no?, de enganchar la escapada buena, porque, o sea, muchas veces cuando hablas con los corredores, bueno, ¿qué pasa? No, me he metido en 20 de ellas y me tomo un respiro y ese es el que va. Porque saben que ahora se va a hacer una escapada, ¿no? Y de ahí por eso esa atención por parte de muchos corredores. Ahí está entrando ya, o entrado ya, Astarloza también en ese grupo. Ahí Iván que habla con él, vamos a ver si entran rápido al relevo, porque ya es un grupito que... Sí, es que como no entren rápido se les van a echar encima. Steph Clement se ha metido también, era el otro corredor que iba ahí. Gusev no quiere entrar. Corredor holandés del conjunto Bouygues Telecom, ¿no? Claro, Gusev dice, oye, tengo un amigo. Sí, pero yo creo que un poco en el planteamiento de la táctica del equipo... Johan, yo creo que le interesa, Johan Brunel, su director, que entre al relevo. O sea, tampoco es cuestión de castigar a Popovic solo. Lo importante es que esta escapada cuaje, que tenga dos representantes, es positivo para ellos, porque todo el mundo, yo creo que Iván Gutiérrez está ahí simplemente para ser un hombre vigilante en cabeza de carrera y nunca pensando en victoria de etapa, que sigo pensando que hoy va a ser uno de los grandes del pelotón, ¿no?, actual. ¿Quién va a conseguir esa victoria? Esto es claro, ven que la distancia también no es muy grande en ese corte. Casdepar también quiere meter otro corredor y Dekker parece que es el corredor que está intentando controlar un poquito la carrera. Thomas Dekker, Eric está ya de director en el equipo, llegando rápidamente a ese cuarteto que se había forzado en esa zona de llano. Cómo se está endureciendo la carrera también en este tramo intermedio entre los dos puertos. Fíjate, ahí, qué fila, y ahí quedan 60-70 corredores, no más, ¿eh? Ahí ha habido un pequeño parón, esto es siempre un balón de oxígeno para el grupito ese, pero enseguida ahí otro corredor que salta, Popovic en solitario ahí. Vamos a ver el viento. No, abajo no parece que la cierre.
en estos valles o es a favor, o si hay viento o es a favor o en contra, o sea, de costado nunca va a ser. La tienes buenas vallas que te protegen ahí a los lados. La sensación que sea en contra tampoco si existe, no, si es así, no, no debe ser muy veo fuerte. Veo que va muy rápido, ¿no? Sí, sí, no, y por la postura incluso sobre la bici. Ahí siguen atacando en el pelotón, siempre buscando esas imágenes de montaña, ¿no? Por ahí arriba donde están las montañas blancas es donde van a tener que pasar dentro de unas horas. Este valle del Iser, por el que está pasando la carrera. Después de haber superado el Col de Lizeran. Cómo nos recreamos nosotros con nuestros paisajes, pero corredor ahí metido ahora en ese intento de meterse en la fuga. Complicado. Está ese grupo de seis corredores en esa posición intermedia y al fondo ven a Popovic, pero Popovic efectivamente está obligando a que le cojan. No, no renuncia de momento. Sí, pero tampoco tienen muy claro que vayan a llegar. Sí, sí. A llegar. A ver si volvemos a ver alguna imagen del grupo. Un kilómetro para el sprint. Para el corredor del conjunto Discovery Channel. Rodando con el plato grande, como pueden ver en esta zona de valle. Intentando mantener viva la carrera, sobre todo viva la carrera, porque como dice Pedro, el grupo de atrás está aún en ese momento de pelea, pero que no acaba de definir. Vamos a tomar tiempo aquí. Sí, sí que parece, ¿no? La, sí, la pancarta está un poquito hinchada, sí. Pues está rodando muy rápido, Pero no tenía pinta de ser de mucha intensidad, pero sí ese puntito que incomoda. Lo único que insisto, que la carretera es favorable, es que es bajadita, una bajada que te hace ir muy rápido. Y como comentaba, no será 60 por hora porque el viento entra de cara, pero posiblemente al no ser una intensidad, o sea, la velocidad pueda ser siempre en torno a los 50 por hora. Aquí van pasando, van pasando todos, menos Gusev. Los cinco corredores que hay segundos en este corte, Iván Gutiérrez, Benoit Bogrenar. No, ¿sabes qué pasa? Que es que las han hecho una especie de como de triangulito. Yo creo que no entra mucho, o no existe. Esas pancartas. Es una especie de pirámide así alargada. ¿No te has fijado? No. Pero vamos, si tú lo dices, puedo estar equivocado. Si lo dices tú, es amén. Pero mira, lo ves, ahí Gusev ya entra, ¿no? Habrá recibido instrucciones de su director. Y dice, no, que esa escapada es buena, es hay que entrar al relevo, hay que llegar a la altura de Popovic para que esta escapada sea la buena, la que cuaje. Aquí siguen habiendo dudas. Ah, pero están parando, Sí. Un minuto reacciona un hombre de Agritubel. Claro, es que hay que atacar ahora, si no esto se va. El día de los atacadores, que quieren tener presencia en una etapa tan buena como esta. Ahí Julian Dean, que ha aguantado en el corte, del pelotón, me refiero. Ahí está Vinokurov. Como les decía, comentaba al acabar la etapa de antes de ayer, muscularmente había sufrido mucho. Hay quien dice, Pedro, que Astana está jugando demasiados tiros, ¿no? Está tirando demasiados tiros, ¿no? Arriesgando, ¿no? La verdad es que Kloden, sí, porque como al final vino Kuroceda de pronto hoy, pues Kloden ayer regaló un minuto respecto a hombres como Valverde, que hombre, siempre tendrá margen de recuperarlo en la contrarreloj, pero luego nunca sabes, se te puede cruzar también el día. Kloden es un corredor siempre muy bueno, muy regular, pero tiene días tontos, torpes, que hace que se le escape luego un tiempo inocentemente. Pero Kloden va a ser, de hecho, Astana es el equipo que espera con ansia la crono de Albi, ¿no? Evidentemente sí, Vinokurov está recuperado, porque se volverá a apretar la carrera. Y eso es lo que nos lleva a pensar, no sabemos lo que va a pasar hoy, ¿no? Pero que los Pirineos van a ser increíbles, porque la gente estará en muy poco tiempo, ¿no? Linus Gerdeman, líder en Le Grand Bornand, cuando consiguió el triunfo de etapa, ayer lo perdió, de hecho, solo por 23 segundos, porque los otros 20 fueron bonificación. Frank Schleck. Déjense llevar, es que es un terreno ahí acopladito bien a rueda.
un terreno muy cómodo al entrar el viento. Si es de cara y va en mayo, pues hay que buscar ahí protección, nunca demasiado delante de ese pelotón. La impresión de mayo también fue increíble. Sí, sí, bueno, recuperando el 2003 después de los problemas que tuvo el año pasado con, decía, no estaba bien aquel cruce de cables que tuvo con las cámaras. Pero bueno, vamos a ver si recuperamos a lo mejor mayo también para este Tour de Francia 2007. Ahí insisten los hombres de, Agritubel. Sí, pero un hombre solo aquí necesitas un par de coleguillas, por decir, por no decir seis. Moisés Dueñas, jugador del año pasado del Tour del Porvenir, buscando también protagonismo en la fuga. La distancia, sé cómo se mantiene con esos ataques detrás, pero esto es un poquito siempre ese pulso, ¿no? Que hay que ser ambicioso. Sabes que el pelotón está siempre marcado y el Galibier mete muchísimo miedo. Aquí está. Me da la sensación, sí, que había subido algunos dientes, ¿eh? Iba rodando ahí con una pedalada un poco más cómoda y está efectivamente esperando para meterse en ese corte también. Dos hombres de Discovery, pues, entrando en la fuga del día. Aprovecha ahí un poquito para comer. La etapa no va a ser muy larga, pero se van a gastar muchas fuerzas hoy. Ahora hay que comer, ¿eh? Continuamente. Todos tienen que comer porque la bajada es muy larga y se hace muy cómoda. Y comes un poquito y parece que has comido. Pero es que luego durante toda la ascensión del Galibier, quitando ese pequeño descanso que se produce nada más subir Telegraf, pero va a ser efímero, donde puedes comer un poco. O sea, hay que meter energía, hay que meter bebida en este terreno durante 60 kilómetros, que lo vas a hacer cómodamente y el cuerpo además lo asimila, ¿no? Así que esa actitud ahí de Popovic, de estar muy metido en la carrera en estos momentos, alimentándose un poco. Pero consigue, no acaba de dejar marchar a la gente. Ahí está Rasmussen con Pereiro, maillot amarillo para el corredor danés, con una ex corredora de mountain bike también mexicana. Estaba el otro día en la línea de meta de Tiñes con su hijo, esperando poder felicitarle también. Ahí está Toni Colom, buena fuga el otro día para él. Y Benati, que está increíble, bueno, el tío, Benati se va a... vino de sprinter y volverá al escalador. Sí, se ha dado cuenta que ha perdido unos años de ciclismo, ¿no? Porque él realmente es escalador y lo está descubriendo ahora. Bueno, Benati es el típico corredor que, como ya lo demostró cuando disputó el sprint con Freire, que al final consiguió la victoria apostando la etapa de Tour, en ese Tour de Francia, que es un hombre un poco todoterreno, ¿no? Es un hombre muy rápido, pero que hay cosas que de montaña que la superan con mucha facilidad. Aquí hay 1000 por hora. No acaban de llegar, ¿eh? Aquí está. Aquí ya está esperando Popovic, que ha aprovechado, como han visto, comer un poquito, algún trago de agua que habrá echado también. Y ahora a seguir dando marcha a su historia, a su andadura. Una historia que en principio yo creo que será la escapada de estos hombres que son cabeza de carrera. Ahí lastimamente, por lástima, Moisés Dueña, yo creo que se va a querer quedar en terreno de nadie. Y yo creo que a ver hasta qué punto, bueno, pues sigue ahí, es el trabajo del director. No te puedes pegar esa paliza. No, porque... sobre todo Moisés, que es un hombre que luego siempre tiene su, chance, puntito, ¿no? En la subida. Escalador. Hasta como está demostrando, muy habilidoso, muy metido en carrera este año en el Tour, con esa motivación que le da estar en un equipo de casa, pero que sobre todo le ha dejado hacer. Siempre se ha hablado muy bien de él. Menos días de competición. Sí, sí. Siempre se ha hablado muy bien de él. Yo siempre lo recuerdo, Íñigo Charreo, su primo, y dice, es que Charlotte tiene muy bueno, Lo que pasa que hay en el equipo francés, bueno, aquí estaba también, dicen, nos hacen correr tanto que tan pronto un día estás bien como otro día estás mal, pero como sigues compitiendo no te dejan recuperar las enfermedades y vas acumulando fatiga a lo largo del año, que luego eso se hace notar en carreras de estas características como es el Tour. Aquí el látigo sigue muy presente, algún corredor que ha llegado más parece, pero se está rodando a 1000 por hora. Y bueno, atrás, una buena media, otra vez pasa la media, queda destrozada, 36, me parece un poquito alta. Ahora parece sí que hay un parón, ahora ya sí que aparece alguna sonrisita allí diciendo, bueno, que vale, ya está aquí. De ahí por eso es la apuesta a los escapados, saben que siempre van a jugar con el conservadurismo que se produce en el pelotón cuando la hay una etapa es, como ¿por qué ahora?
eso nunca se sabe, porque eso es aquí ahora, pero puede haber pasado hace ya 10 kilómetros y no puede haber, por eso, y eso, no puede pasar, ¿no? Nunca, o sea, hay un momento de miedo diciendo, tío, que estáis locos, pero que hay que subir el Galibier, pero que no vamos a llegar algunos a casa. Y se produce, bueno, eso siempre lo dicen los más interesados, ¿no? Pero siempre hay una sensación de decir, es verdad, vamos rodando muy rápido y no estamos recortando nada, y la sensación de impotencia que hay por parte de ese pelotón. Perdón, no sé si lo he visto bien, pero me ha parecido que había entrado Bonen, ¿eh? Bonen. Sí, he visto un maillot verde ahí. Iban ya muchos. Por eso que... Eso sí que habrán ido... En el pelotón han ido atacándose, pero atrás han ido más regulares, y como hemos visto, muchos corredores del Pit Stage con él, más otros que lógicamente están interesados en que esto tampoco... quedarse de esto. Empiezan a parar. Bidones, agua, venga. Vamos a cambiar de agua al canario. Agua para el caballo. Agua para los potrillos y los pipí, potrones. De todo. Todos líquidos ahí. Ay, qué bien. A quitar ácido láctico de las piernas después de estos kilómetros de rodar a 1000 por hora. Nos están invitando, ¿eh? Vianov. Elius, Boyd ahí en el coche. Que no ha metido ningún nombre de CST. No sabemos muy bien qué instrucciones habrán en el equipo, pero es la típica escapada que es bueno tener siempre un representante. Pero además ahora con la baja ya también de O'Grady, lo que decía el director, que se daban cuenta que la primera semana... Pero tampoco ha sido una semana de tanto... Yo no lo he visto de tanto desgaste. O'Grady sí. O'Grady sí que se ha desgastado, porque el pobre le tocó trabajar mucho. Arvesen también, ¿no? Pero bueno, también hay, son 9 corredores, aunque ya haya habido alguna baja, que siempre hay otros corredores para estar ahí centrados. Valverde, Pereiro que van a parar de la mano. Han querido mirar, ¿no? Si efectivamente va en serio. Han dicho, flecha, que paramos. No nos ataques ahora. Ahí está Portato con Cancelara. Corredores que se hicieron juntos en el GC3 de Papey. Y Bonin, efectivamente. Ay, qué bien, eso me gusta, chicos. Sí, pues podéis haber esperado, parado un poquito antes, que me habéis hecho ir a 1000 por hora. Me hubierais evitado el calentón. Bueno, a ver, que el mayor verde se lo está poniendo bien también a Bonin, ¿eh? Aquí viene un corredor que coge muchos puntos y ya fuera de carrera. Y pues no se coja muchos puntos, es un corredor incómodo, porque sabes que luego está siempre ahí y que ya ha conseguido esa distinción. Esta, Rabobank, que de todas maneras parece que se quiere organizar para que tampoco el hueco sea demasiado grande. Luego está Elizabeth, va segundo, pero siempre en una lucha donde los puntos sean más asequibles por parte de todos, siempre la punta de velocidad del belga tiene, o tendría que reducirse. Respecto al alemán. Luego Robert Hunter, tercero, 103, justo, eso, a ver cómo ha recuperado ese problema de la vértebra. Bueno, mañana será un día ya más decisivo para ellos, ¿no? Mañana no hay sprint, ya verás. Mañana no hay sprint. Ya se habla con el director. No, estudiando el libro. Has estado estudiando. 2 kilómetros, 2 puntos de tercera, el último 10 de meta. Solo 200. No, 200, no. 30, no, casi. 230, exacto, sí, 200. Yo no creo, mañana. El día de Montpellier sí. Pero mañana. Difícil, ¿eh? Bueno, hasta Roza, que puede hacer una buena operación, ¿eh? 5-14 tiene perdido en la general. Es el mejor clasificado. El siguiente es Popovic, que está a 7-32. Y Gusev a 9-23. Luego Iván Gutiérrez a 12 minutos y luego ya muy lejos Clemen y Bogrenar, que están a 47 y 41 minutos en la clasificación general de la carrera. Desarrollo progresando un poquito en el grupo en este pequeño repecho que están pasando ahora en el descenso o ya en la parte final de la bajada, y ahí está Flecha, ¿eh? Pues yo, con la simpatía que me caracteriza, va a llegar más. ¿Sí? Vale. Esperemos. Oye, no quieres, ¿eh? Que haya mucho agujero. Bueno, yo creo que es darle un... tampoco es mucho trabajo, ¿no? El que supone ahora, ¿no? Están bien organizados. Flecha, como otros corredores, saben que luego en Telegraph a lo mejor no van a tener opción. Darle un poquito de ritmo a la carrera. No les interesa tampoco que se vayan muy lejos,
sobre todo no porque sean peligrosos, sino sobre todo son peligrosos en cuanto al trabajo que pueda realizar respecto a sus compañeros, ¿no? ¿Qué consiguen? Bueno, pues si comienzan el puerto con 3 minutos o 4, pues a lo mejor esa distancia hace que sean finalmente neutralizables, neutralizables todos, ascendiendo ya al Galibier. Y eso, bueno, pues quitas esos hombres que puedan hacer de puente o de enlace o de apoyo para otros líderes. Raoban, yo creo que ahora mismo se siente fuerte, ¿no? Con Rasmussen, con Menchov, saben que en la montaña no es un terreno demasiado peligroso para ellos y quieren tener un poquito por eso atada la carrera. Si necesitasen ese corredor, posiblemente habrían estado metiendo algún corredor aquí para tener ese corredor de apoyo en esa parte final, ¿no? No ha sido así y entonces tampoco les interesa que esta ventaja sea demasiado grande para que hombres como Popovic no corone ahí el Galibier y pueda echar una mano Alberto Contador o Leichheimer en caso que, que se fuesen del control del Rasmussen. Han coronado el repecho de Lance Lévi-Diard. Y ahora bajada hasta la zona de Modán. Va a haber un repecho después del próximo sprint que van a pasar. El sprint de Bramans, cortito. Luego nueva bajada hasta Modán y hasta Saint-Jean de Maurienne, donde comenzarán a subir Telegraph y Galibier. Ya han visto, las diferencias no son grandes y tampoco parece que vayan a crecer mucho, porque, como comentaba Pedro, hay un tipo de corredores que saben que luego en el Galibier van a poder hacer poco y mejor ya pues gastarles en este terreno. Fíjense que fila está organizando de nuevo Flecha ahora en este grupo, que tiene un par de minutos de ventaja respecto, bueno, el pelotón, ¿no? Tiene un par de minutos de desventaja respecto a la cabeza de carrera. Contaba también el Breukin que para ellos ahora ayer fue un día de trabajo para hacia la parte mental, ¿no?, de Rasmussen, cambiarle un poco la manera de correr. Siempre ofensivo, siempre buscando grandes diferencias. Evidentemente esto ahora es complicado, pero si realmente él quiere hacer una apuesta por la general, tiene que seguir atacando, ¿no, Pedro? Tiene que seguir atacando, pero sobre todo aprovechar un momento de debilidad de hombres más fuertes en contrarlo, ¿no? Insistimos. Hoy puede ser un día, pero sobre todo tiene el día de plató de Dale. Y al que acaba en alto puede sacar ventaja, un minuto, por ejemplo, respecto a los grandes rodadores. Y luego cuenta el Obisky, ¿no?, que puede sacar otro minuto o más. En ese aspecto, él tiene que mirar. Antes corría en busca de ese maillot blanco a puntos rojos de la montaña y entonces trataba de sacar puntos en la primera parte y en el último puerto se dejaba llevar, ¿no? Guardaba fuerzas para otro día. Ahora es al revés, ahora tiene que correr al final más fuerte, olvidarse a lo mejor, como ha sido ahora el puerto de Iserán, de sumar puntos ahí, que los coja otro, y él luego tratar de buscar, por mantener siempre una regularidad en esa clasificación a montaña, sacarlos al final. Y sabe que si saca puntos al final es porque ha estado fuerte y también tiene sus opciones de la clasificación general. Tiene que cambiar de mentalización, que sí, pero el problema es de cómo luego vaya a correr con esa tensión añadida en la crono, sobre en la crono que de momento le vence. No sabemos si ha sido un corredor que haya trabajado ese aspecto. A mí me da la sensación que no, porque como tenía su rol, su papel muy marcado para etapas de montaña y la clasificación de la montaña, pero le da la situación. Un perro. Ahí, fíjate, la gente tiene que ir con mucho cuidado con estas cosas. Fíjate, y aquí tú. Y ahí el T-Mobile ha frenado. Uy, la rueda, fíjate la rueda, cómo ha quedado hecha. No, no se ha hecho daño, pero porque no lleva collar, quizá no tiene dueño, ¿no? Pero bueno, parece bastante limpio, ¿no? Pero sí, bueno, será de, claro, el hombre va no ha visto muchas carreras por allí. La verdad es que es una lástima, ¿eh? Yo creo que no se ha hecho daño el corredor del T-Mobile, que también es otro tema a hablar, ¿no? La mala suerte que tuvo el T-Mobile, o sea, aquí la racha va por partes. Es increíble cómo se rompe la rueda, ¿eh? La verdad es que el perro... Y le podría haber hecho daño también al perro. Sí, sí, sí. Él ha brincado bien y en ese aspecto, esa facilidad de los pedales automáticos de separarse el corredor de la bicicleta le permite haber salvado, yo creo, sin ningún tipo de lesión importante, ¿no? Para pensar que no vaya a continuar en carrera. Pero bueno, bueno. La verdad es que mala suerte la que tuvo el domingo y con esa sensación de ese gafe que parece que está persiguiendo al T-Mobile últimamente.
si recuerdan un poco, esto es casi lo de Tiñes, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, con otro planteamiento. Es decir, Rabobank no había entrado en el corte, quería meter a Rasmussen o confiaba en Rasmussen para la victoria, se puso a tirar por detrás. Ahora están haciendo lo mismo. Lo que tenemos que resolver es la duda de hacia dónde va este trabajo ahora, ¿no? Si simplemente a tener controlada la carrera o realmente con la opción de que él vuelva a ser un corredor que siga ganando tiempo. Porque, evidentemente, si quiere ganar el Tour de Francia, tiene que seguir ganando tiempo en las etapas de montaña. Hombre, yo como director es para que la ventaja de estos sexteto no sea demasiado grande, ¿no? Para evitar, como digo, esa colaboración de algún hombre, como siempre da a pensar Popovic, ¿no? O tal vez, ¿por qué no Iván Gutiérrez, no? Que puedan tener esos hombres ya en el Alto del Galibier esperando un poquito a los líderes de equipo, ¿no? Y con esta ventaja, que no es muy grande, saben que luego en plena ascensión entre Telegraf y Galibier, al final les van a echar mano y va a ser una lucha más de poder a poder, ¿no? Entre los que realmente tienen fuerza escaladora y los que van un poquito mermados. Y como decíamos, Menchov es un buen hombre, jefe de filas, sube muy bien, y luego Rasmussen no tiene problema, entonces eso a ellos les da o les permite la ambición de tener controlada un poquito la escapada para que luego, bueno, sea una lucha mucho más igual. A mí me ha venido a la cabeza que el año, yo creo que fue bajando el portillo de la CIA, se cogieron los caballos también en una vuelta a España. Iba en la moto, no recordaba el año, pero también fue espectacular. Tiene una gante belga, también se metieron unos caballos en carrera una vez. Este hombre que fue el ganador precisamente esa carrera este año. Hombre, el problema del caballo, claro, es un animal además mucho más nervioso. Ahí el perro, la verdad, no le habían asustado. El hombre estaría ahí y por cruzar. Pero realmente es el perro ese, que siquiera un cachoperrazo ese pedazo. O sea, yo he visto desgraciadamente vi hace ya muchísimos años un coche que atropelló a un perro pastor enorme. Bueno, dejó al coche hecho un asco, ¿eh? Lógicamente esta circunstancia nos ha dado y afortunadamente el perro se la ha visto bien como cruzaba. Todo el mundo, claro, no sabes hasta qué punto el perro a lo mejor se da media vuelta, eso da miedo siempre a pasar el perro por detrás. Y tú vas ahí apurando y también te van marcando los corredores que van delante y al final la mala suerte, ¿no? Pero que yo creo que ya más o menos estaba todo muy previsto y eso, a pesar del golpe, lo ha podido superar sin grandes problemas la caída. Y si te chocas contra un caballo, claro, te quedas ahí, bueno, te subes al caballo. El problema del caballo es que es un animal muy, muy nervioso y, claro, siempre sigue la inercia, ¿no? Y pues, yo ya lo he visto, ¿no? Que corre al lado del pelotón y como le dé por cruzar, puede preparar un problema realmente serio, ¿no? Cabo puede ir tan rápido el ciclista y te la puede armar, aunque afortunadamente siempre han salido las cosas bien. Y esos picos que anuncian que hay que seguir subiendo en esta gran etapa hoy aquí en los Alpes. Ahí está el grupito que se ha formado hoy con Burjar. Después de la caída está Carlos Barredo también, que nos comentaba que el día de Tiñes la primera parte de la etapa no se había encontrado nada bien. Luego ya sé que había ido recuperando sensaciones. Ahí está Pereiro también. Pues yo creo que es que cuando ellos han parado, enseguida se han puesto a tirar, ¿eh? Los de Rabobank. Qué raro. Bueno, pero me da la sensación que algunos de esos los han pillado haciendo pipí, ¿eh? Y Sastre, ¿no? Parece también. Sí, sí, ahí va Carlos Sastre, sí, sí, sí. Y ahí ven, claro. Pues esto estaba pasando para ayudar un poco. Vamos a hacer amigos. Aquí no se puede parar. Y estas cosas como haya sido así, que da la sensación, uno se le cruza el cable. A mí me da la sensación porque los hemos visto claramente parados, sí, los dos y están ahora allí. Y al rato han arrancado, ¿no? Pero y Flecha ha tardado muy poquito con los hombres de Rabobank en poner un ritmo. Y es una zona en la que no sé si puedes haber tenido una avería, pero los dos me parece un poco ya exceso de casualidad, ¿no? Bueno, ahí están entrando poquito a poco entre los coches los hombres que iban en ese corte. También está Stegmans ahí. Buscará probablemente el coche. Martín Elmiguer. De Max Salmón. La fila del pelotón. Porque el Astana, como decíamos,
A mí la sensación que me dio el otro día es que en el equipo manda, bueno, probablemente ya lo sabíamos, ¿no? Pero que el equipo manda bien, pero y no puede mandar, porque eso es muy complicado. Porque en el Discovery Channel, en el Yusuf Costa, ¿quién mandaba? Pero había un orden clarísimo. Mandaba uno y mandaba para todos. Pero aquí... Y aquí igual. Manda uno... Sí, pero ahí todos estaban de acuerdo y aquí me parece que no. Pero eso es lo que comentábamos en su día cuando Cloden fichó por el Astana y otros corredores como Salvodelli. Ahí se dispararon el problema, claro. Decir, no, el director. No, es decir, todos tienen el mismo manager. Les metes en tu equipo y entonces todos a ganar dinero, ¿no? Está muy bien. El equipo que ha dicho que tiene intención de seguir 10 años en el ciclismo. Pero luego hay momentos pues de caos. Vamos a buscar al manager. Vamos a buscar ese manager que nos interesa. Pero bueno, el hecho es que yo creo que este trabajo está haciendo Rabobank. Habrá caldear el ambiente para futuros días. Cuando uno pare dirá, ah, sí. Ahora atacar en el hábito de viento. Mira, vamos a hacer 10 kilómetros. Y ya que viene esto así, hay una historia así que es muy famosa, es una de las grandes hazañas que se ha hecho en este deporte, ¿no? En la época de Eddy Merckx y Ocaña, ¿no? Una etapa que tal como hoy, pues acaba, yo creo, en Norris, donde Norris-Merlet, donde Ocaña metió un buen puntito a Eddy Merckx, se puso líder Ocaña. Al día siguiente Ocaña salía camino de Marsella, ¿no? Y arrancó de salida y se provocó una auténtica etapa bestial por terrenos llanos, carreteras llanas, siempre las diferencias de Ocaña sobre el grupito y el equipo de Merckx de en torno al minuto, llegaron con más de una hora de antelación y bueno, fue una lucha bestial, ¿no? Esas cositas como las de hoy, que ahora tiro porque tenemos que tirar y podíamos haber esperado 2 kilómetros más tarde para que tú hubieses cogido sin problema el pelotón después de hacer tus necesidades. Eso se apunta, ¿no? Eso se apunta, ¿no? Dice, lo entiendo, pero podíais haber esperado... Libreta de puñaladas. Dos kilómetros más tarde que sabíais que hubiésemos sentado, o sea, aunque lo diga el director. Estas cosas se apuntan y esto al final crea un estrés extra en carrera y, bueno, un estrés extra que luego a veces puede dar resultado convivir auténticas luchas en etapas que a veces son más anodinas, ¿no? Por ser terreno llano. Hoy simplemente han apuntado en la agenda. Rabobank, paro a hacer un pipí, Rabobank se pone a tirar. Mira, perdona, dime. Ahora dan noticias de Goregi, que hemos comentado al principio de su caída, y la verdad es que es de tío de crack, ¿eh? Ya le ha pedido al equipo hacer la vuelta con 5 costillas rotas, un nuevo plato roto. De que la cabeza y las piernas bien, pero que el resto muy mal. Pero que ha pedido al equipo hacer la vuelta. Bueno, estuvo también el año pasado. Tenemos un poquito de bajada ahora, después de llegando a Termiñón y dirigiéndose a Bramans, el segundo sprint de la jornada. Carlos Sastre entrando poquito a poco en posiciones más de cabeza. Mira, Íñigo, que va bastante vendado, ¿eh? También en la parte izquierda, Íñigo Cuesta, después de la caída que sufrió. Íñigo, fue el mismo día de Tiñes, ¿no? Donde hay TSC y T-Mobile, la suerte no se acompañó lo más mínimo. Ya comenzamos ahora de Ogre y también esa dolorosa caída. En el ritmo... O a pesar, mejor dicho, del ritmo, las diferencias van creciendo. 2.40. Relevando bien los 6 hombres en cabeza. 2 españoles. Un ruso, un ucraniano, un holandés y un francés. Iván Gutiérrez, Mikel Astarloza, Vladimir Gusev, Yaroslav Popovic, Steph Clement y Benoît Bogrenard. De Termiñón es muy conocida también porque tiene una visión muy bonita sobre todas las montañas. Se ven 16 glaciares, 63 picos de más de 3.000 metros. Un sitio para hacer moto. Algunos aprovechan también el subir el Galibier para hacerse fotos. Sí. Muchísima gente ayer cuando en nuestro paso, había, ¿no? Mucho viento y la verdad es que los viento frío, iban muertos.
carrera, que sigue viva, como pueden ver, pero sí que ha entrado un poco en esa zona de impasse, ¿no? En busca del próximo puerto. Sí, la verdad es que se va a hacer largo, hasta esta bajada, planicie, siempre tendiendo a ser favorable, ¿no? En la marcha, Pedro, de la carrera. Como tú decías, les han puesto una media muy alta, 36, y están ahí peleando. Fíjate que se hace un corte ahí ahora, por el propio empuje de la carrera. Látigo en la etapa de los Alpes. Otra cosa que estoy anotando. Una vez que ya he cazado y he cogido atrás, ya estaba tranquilo y luego va y se me corta alguno. Voy a tomar el dorsal del que se ha cortado y el equipo, que espero que no haya sido aposta, pero por si acaso. Y espérate, porque antes he visto en una imagen que Carlos estaba muy atrás, Carlos Sastre, con Cancelara y con Íñigo. Hombre, todos los que han venido ahí. Ah, bueno, pero si está Cancelara no hay problema. Sí. El solo. Sí, ahí va muy detrás. Ahí sí, va, sí, son ellos. 2.42. Cancelara tira un cable a todos y arrastra. Lleva hasta... Si le llaman Espartaco, hay que demostrarlo. Vamos ahora en la parte trasera del grupo. Ahí Jerón Pinot. Patrick Kausler. Ahí está Carlos Sastre intentando progresar. También mira todo el bloque ahí de Astana. Pero bueno, ya están prácticamente entrando. Pero efectivamente, vaya tortura les están pegando en este tramo. Si te digo circo de Espartaco. Tigres y leones ya hay, ¿eh? Y gatitos también. Pero hay muchos tigres y muchos leones aquí. Aquí hay que demostrar la condición física. Ahí está Vino Kurov. Todos sus compañeros. Miguel. Ben Kraus. Parece que bueno. Estaba coche de la francesa, que no había podido llegar aún a la fuga. Aproximadamente 100 kilómetros para el final. Buscando ese sprint de Bramans. Prácticamente están ahí, al fondo ya ven la pancarta. Buenos relevos, ahora buen entendimiento. Van pasando todos los corredores. Y eso está haciendo que crezcan las diferencias, aunque evidentemente esos márgenes de 2 y pico, 3 para Galibier, ahora ya ni te pregunto. Ya sé que no vale. Ah, bueno, entonces me callo, sigo callado. Ah, te dejo. Es que me desespera, la verdad. Si ya están listos, Y sobre todo que tengas esa retentiva, porque a mí se me olvidan luego las cosas. Sí, sí. La rota, además, que va a pasar... Ahí cogiendo unos segunditos de bonificación. Ahora van a encontrarse dentro de otros kilómetros, un pequeño tramo que picará un poquito hacia arriba y luego ya bajada hacia San Michel de Moguean, donde comenzará el Telegraph. El Telegraph, esto pasa del puerto, está la estación de esquí de Valois, donde acabó una etapa este año también en Dauphiné. Y van tercera fuga en este tour. Sí, sí, saca la lengua, pero va bien. Solo un hombre con triunfo de etapa aquí en el Tour de Francia, Jaroslav Popovic. Esto se lo tendrían que enseñar a ellos. Así, Bogrenar, venga, hasta Arroza. ...2.50... está siendo efectivo el trabajo de los seis, a pesar del esfuerzo que está realizando, como pueden ver también en el pelotón, el conjunto Rabobank. Grisha Nierman, Juan Antonio Flecha, Bram de Groot, que llega muy lejos también, Peter Wenning, Michael Boger, Thomas Dekker, Bosoni, Benati, Gruseguin, que se va a retirar al acabar esta temporada. Y ¿sabes qué ha hecho? Se ha comprado una granja cerca de los Dolomitas. Va a ser granjero. ¿Y qué va a criar? No, eso no lo sé. Que se ha comprado una granja, pero
granja de animales o de agricultura, etc. Es que no me dejas en paz, tío. Oye, si nos das tantos detalles de las iglesias, el siglo, lo que sea, de tipo de cantera de piedra, o sea, la piedra que es, de dónde la coge, de qué cantera la cogieron, cuántos metros cúbicos tiene un pantano. El que te diga yo de qué va a ser, si es de... Sí, la verdad es que ahí tienes razón. De agricultura o de ganadero, tampoco creo que sea un gran esfuerzo. Vale, pues ya está muy cerca de la montaña, el ganadería. Vale, pues ya está, ya me... Estoy más relajado, ¿no? Mi curiosidad se calma ya, ya estoy relajado. Kilómetro también para el sprint, para el pelotón. Larga fuga justo antes de la etapa de Le Grand Bornand. A partir de mañana, ya cuando hayan acabado las etapas de montaña, haremos un recopilatorio de quién ha ganado y quién no, pero hay equipos que, como no aprovechen estas tres etapitas que vienen, Marsella y Castre, lo van a tener difícil. Que siguen estos, a pesar de que la diferencia está aumentando poquito a poco, 3 minutos, pero insistimos, esas son márgenes perfectamente asumibles por el pelotón ante un puerto tan increíble como el que van a subir los corredores hoy, el Galibier. Javier Wegman también ahí en la cola con Fran Ventoso, que ofrece... Fran, aquí. Queremos un refresquito, por favor. No le hacían caso. Del valle de Lizer, dejando atrás en Lizerán el valle de Morian. En esta parte de la etapa más cómoda para los corredores, donde ellos de todas maneras se están exigiendo. Ya ven que el grupo en ningún momento se abre, siempre rodando para que las diferencias no vayan mucho más allá de estos 3 minutos antes de comenzar la ascensión. Ahí ven esa zona fortificada en la parte derecha de la carretera. En esta zona hay muchísimos castillos pequeños fortificados. Poco a poco, pero sigue subiendo la diferencia. 3-10 ahora para el grupo de cabeza. La etapa que no pierde intensidad, pero que la aumentará, si cabe, aún más. Dentro de 20 kilómetros, un poquito menos ya, para los de cabeza, cuando lleguen a Saint-Michel de Morian. Esos fuertes que les comentaba ahí en la parte derecha, la verdad es que... Había que ser valiente, para atacar ahí. Sí, porque primero para subir estaba complicado, pero segundo, lo que comentábamos ayer, aceite, un poquito de aceite hirviendo. Y no de oliva, ¿eh? Así que... Nada, hombre, no, para el aceite a lo mejor... Bueno, aquí no cocinan con mucho aceite, o sea, aquí sí que echarían el aceite. Y si no, hirviendo, porque realmente está cómodo tener acceso a esa zona como ven en estas imágenes. Por ahí de uno en uno con cuidado ya, ¿no?
No, por la propia inercia, simplemente con la bicicleta. Exactamente, una zona, unos desfiladeros en esta montaña que pasa los años va dejando su huella. Ah, pues ese será el acceso al sitio, ¿eh? No sé quién vaya a atacar ahí. Por este lado no entraba nadie. Ah, bueno, ahí marca alguna carreterilla. Fuertes de sellón. Qué lindo, sí. A ver, se dirige hacia Modán. Una localidad con mucho tráfico internacional, aunque está metida en los Alpes, porque es la conexión con Italia y, por ejemplo, hay una estación del tren de alta velocidad. Y además ahí se coge el túnel de Fréjus. Así que una zona de conexión entre dos países. Este es ese pequeño repecho que les comentábamos después del sprint de Bramans. Y llegarán a Villagodén. Y el último tramo hacia llegar a Modán, donde se encuentra el avituallamiento. Bueno, de hecho también, Pedro, mira, ya que tenemos esta zona así un poco más pausada, muchas veces cuando uno piensa, no sé, qué le falta a veces a la vuelta respecto al Giro o al Tour de Francia, ¿no? Pues yo siempre tengo claro que lo que le falta es que los corredores quieran ponerle más ganas y ganarla, ¿no? Es decir, muchas veces hemos hablado que tú en el mes de enero en Italia es fácil sacar 6 corredores cuyo objetivo primordial es el Giro. Eso desgraciadamente en la vuelta no pasa. Y evidentemente eso tiene sus repercusiones, porque ayer, o hace una hora hablábamos del tema de los franceses, ¿no? Que quitas a Moro y efectivamente es un desierto, ¿no? Bueno, pues si te fijas ahora, no hay ni un solo italiano entre los 50 primeros de la general. No, de hecho, bueno, nosotros al estar muy pegados a este deporte, ¿no? Y contacto con directores y corredores, el italiano, su objetivo primordial es, si tienes un corredor con opciones, es el Giro de Italia, o sea... Dani De Luca, yo lo dijo, este año ha ganado el Giro Italia. Y dice, no, yo es que mi objetivo es el Giro Italia. El Tour, bueno, pues sí, es otra carrera, es la carrera más importante del mundo, pero el italiano es un apasionado de su carrera, ¿no? Y de eso también la gran historia que tiene el Giro Italia. En cambio, en España, siempre en ese aspecto somos un poco Quijotes, ¿no? Por lo que sea. Por los años o por nuestro carácter, pero en España, incluso de cara al aficionado, ¿no? O sea, el aficionado en el Giro de Italia se vuelca, o sea, lo ha demostrado este año con todos esos aferes de dopaje que vive este deporte. En Italia el público estaba ahí presente en la salida, sino el recorrido. En España no hay ese calor tampoco. Bueno, pues nada, queda poquito ya, ¿eh? Queda poquito para comenzar la ascensión. Al Telegraph primero y luego al Galibier. Para unos 85 para la línea de meta. Quedan 12 kilómetros a estos corredores para llegar a la localidad de Saint-Jean-de-Maurienne. De Saint-Michel, perdón, Saint-Michel-de-Maurienne. No pasa de los 3 minutos y medio la diferencia. Ahí están en el avituallamiento. Bueno, han ido aumentando, pero claro. No, claro, siempre ha habido interés por detrás. Mira, los niños, lo que tú dices, esperando ahí. Sí. Hay que ponerse un poquito después, que ahora acaban de coger, ¿no? Y... Bueno, no, pero ya van tirando, ya. Bueno, eso, la verdad es que muchas veces es la desgracia, ¿no? Que... Los corredores siempre suelen tirar el bidón lejos, ¿no? Para que no esté en la carretera, los tiran por debajo así. Y muchas veces dan un rodillo, otras veces en un bordillo, otras veces tú lo lanzas lejos y de rebote da contra un árbol o el tronco de un árbol y este te lo devuelve a la carretera. Y al final nunca sabes cómo tirar los bidones porque te das cuenta que con el paso de los kilos, bueno, de los años, cuando lanzas ese bidón, hay muchos que vuelven a la carretera con... el consiguiente peligro como hemos tenido ocasión de ver este año, lamentablemente. Ahí parece que el viento entraba de cara, con un poquito más de fuerza. Sí, pero está manteniendo muy bien la media, sí, Pedro.
no sé. Sí, pero yo creo que van clavados, incluso los de cabeza van un poquito por delante. Es que esto... más rápido no van a ir y luego la van a perder subiendo el Galibier, ¿eh? Es que muy malas medias este año, ¿no? 36. Un palito ahí. Un palito a la balización. Ahí ya sí, Mapu. Eso y... Y meterte conmigo. No, ah. y el desastre de las salidas de los puertos últimamente, por los últimos años, que de acuerdo que hay mucha gente. Una época que lo tenía muy bien organizado. Sí, sí. Yo creo que había una muy buena coordinación con la gente de llegadas, evacuaciones, y lo tenían muy bien organizado, pero es que últimamente es un caos. El otro caos. Día en el Gran Bornán los corredores tenían que coger la bici, pero claro, algunos, por ejemplo, tenían el hotel. Había que volver a subir la Colombier, y claro, eso ya lo hacía mucha gracia, ¿no? Ahí sentados en los coches. Sí, sí. Eso, una carrera como esta que quiere cuidar todos los detalles y que sobre todo, no olvidemos, siempre guarda la dureza para el final, para que las audiencias se mantengan y todo eso, pues tiene que ser muy cuidadosa también a la hora de procurar el descanso de los corredores y la evacuación de los corredores hacia los hoteles, porque no solo se lucha, o hay muchas maneras también de luchar contra el dopaje. Y este embalse es muy pequeñito, ¿no? Es muy pequeñito, no merecía, como para darlo notoriedad. No merecía mi atención. Claro, después de ver los cachos embalses que hemos visto, eso parece un charquito. Bueno, ya están a punto, ¿no? A ver, no, en falte. Bueno, a los de cabeza les quedan. No, sí, 10 kilómetros. Casi, sí. Ya la gente aprovechando a comer y beber, lo último que van a poderlo hacer tranquilamente en este tipo de carretera descendente, porque luego ya será muchísimo más incómodo. Les pasan 3.50, se han dado cuenta que les están... La verdad es que este margen también tiene la ventaja. Lo que pasa es que este margen, hay que ver cómo plantea el inicio de la subida del grupo, ¿no? El pelotón. El grupo, yo te lo cuento. ¿A saco Paco o qué? AG2R, no vale. Va a perdonar. Entonces más a mi favor. Iba a decir, esa distancia es buena para que estos tengan tiempo también de trabajar, que les cojan, sobre todo en el caso de Discovery, ¿no? Porque lo que sí parece claro es que hay un tipo de corredores como Moró, como Contador, que no tienen mucho que perder y bastante que ganar. La sensación que nos transmite por la actitud de sus equipos es que van a ir a por ello, ¿no? Sí. Vamos, yo creo, vista la actitud un poquito... Acabaremos abrazándonos con Boró, con los palos que le hemos metido. ¡Hombre, Christoph! ¡Oh! ¡Qué grande eres! Yo siempre sabía que ibas a ganar un Tour. Si es que yo tenía un pálpito. Bueno, el otro día que estuvimos cenando con unos belgas al lado, unos aficionados que habían venido a ver el Tour, decían, no, va a ganar el Tour Mogó. Y yo, que no, hombre, no, ¿cómo va a ganar Mogó? Sí. Y de son todos los borrachos del año pasado de Alpe d'Huez. Mañana gana Schleck. Schleck, sí. Ya, yeah, Schleck. venga, déjenos cenar. Que... Pero bueno, es un poquito el ambiente que se vive, ¿no? Muchísima... aficionados de distintos países, sobre todo esta zona fronteriza con Italia. Alemania no está demasiado lejos, lógicamente Francia, holandeses, que al no tener Alpe d'Huez se tienen que agarrar un sitio, a Briançon, ¿no? En este caso Galibier, que está cerquita de Alpe d'Huez, pues para seguir la etapa de cerca. Y bueno, Rabobank con la situación de carrera, pues lógicamente los holandeses siempre un poquito más en carrera, y nosotros siempre con nuestro segundo puesto. A ver cuándo llega el primero. Damos ese pasito hacia arriba. Que estamos ahí todos los días muy cerca. Bueno, están ahí muy cerca, porque nosotros estamos aquí sentados. Son los ciclistas los que dan los pedales, los que sufren los esfuerzos. Pero que están ahí muy cerquita y siempre es motivante, ¿no? Sea de tu equipo, ¿no? Cuando hay un español que logra la victoria, porque siempre te puedes tomarle un poquillo el pelo. Decir, tío, que casi me mandas a casa, fuera de control, no haber ido tan rápido. O cualquier broma entre camaradas. Ahí se masca un poquito la tensión. Todos los corredores sabiendo que afrontan dentro de nada el gran puerto de este Tour de Francia 2007, el Galibier. Y dentro de poco se producirá ese avalancha, ¿no? De muchos corredores de ganar posiciones en el pelotón, ¿no? La llegada
O sea, el comienzo del puerto no es que sea carretera muy estrecha, pero te coge en un giro a izquierdas y se estrecha un poquito, que eso te, el giro a la izquierda desenfilará mucho el pelotón. Y con las previsiones de ataque que da la sensación que va a haber, nada más empezar el Telegraph, todo el mundo querrá tener una posición lo más delantera posible para no tener que hacer luego una progresión por parte del pelotón. Fíjense, hay como el AG2R por la parte izquierda totalmente organizado. También, como comentaba, ¿no?, ganando posiciones. Y ya cuando un equipo con un líder como es Mogó en condiciones, con moral en el equipo, esto va a provocar que a su vez haya mayor presencia por parte de otros equipos. Han aumentado un poquito más la ventaja, 4-0-5, pero bueno, como estamos comentando, prácticamente ya a punto de comenzar la ascensión al Telegraph, que luego seguirá con su continuación al Galibier. Prácticamente de abajo a meta son 35 kilómetros. Si exceptuamos los tres de suave bajada que hay del Telegraph a la estación de esquí de la Valois, todo el resto es de una dura subida. Para que se hagan idea, pues 740 metros de Saint-Michel-de-Maurien hasta los 2.645, o sea, prácticamente 2.000 metros de desnivel que van a tener que superar en esa ascensión continuada de este puerto mítico del Galibier. Hay una carretera, ¿no?, para ir mejorando posiciones, pero el problema es lo de siempre, que todo el mundo querrá también mejorar posiciones y ahí siempre habrá una tensión añadida. Buenos relevos. Ahora parece que se queda un poquito estabilizado los 4 minutos. Yo creo que sobre todo porque atrás, como ya están entrando los equipos a mejorar posiciones en ese pelotón, están empujando un poquito al Rabobank para que suba su velocidad para mantener esa posición. Y es lo que está permitiendo un poquito tal vez que se acorte. Y también a lo mejor estos que están guardando un puntito, ¿no?, para ya lo que se avecina. Además, lo que tú decías también antes, ¿no?, corredores como Bram de Groot, este tipo de corredores saben que luego ya van a aportar poca cosa, ¿no?, al equipo. Así que hay que esforzarse en estos últimos kilómetros que les quedan a este tipo de corredores. Llegando ya a Saint-Michel-de-Maurien. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Leif Oste, el corredor belga del conjunto Predictor Lotto. Están ahora 77 kilómetros para el final. Les quedan 5 pues para llegar a Saint-Michel-de-Maurien. Esa primera parte de la ascensión al Telegraph. Son 12 kilómetros, casi al 7% de pendiente media. Pero con primer kilómetro más cómodo, pero luego ya 3 kilómetros al 8, 8,5%, 7,5%. Es un puerto bastante regular. Esos kilómetros de descanso son prácticamente 5 kilómetros de descanso y de bajada hacia Valois, donde se encuentra la estación de esquí. Y luego ya hacia arriba, hasta casi tocar el cielo en la cima del Galibier. Ahí está Stef Clement, especialista en la lucha contra el crono, holandés, recomendado por Jack Zanegraaff, fichado hace 2 temporadas, esta es la segunda temporada ya en el conjunto Bouygues Telecom. Mikel Astarloza, después de pasar a profesional en AG2R, hizo un buen Dauphiné este año, su primera temporada en el conjunto Euskaltel Euskadi. Vladimir Gusev, ha sido campeón ruso, este año ganador de una etapa en la vuelta a Suiza. Benoît Bogrenard, un fondista en el que tienen confianza aún en Francesc, pero que no acaba de explotar. Y Popovic, podium del Giro, ganador de etapa en el Tour, ganador en París-Niza. Muchas carreras para este corredor. Iván Gutiérrez, campeón de España de contrarreloj, campeón de España de ruta. Corredor muy potente también y que ha estado metido en las fugas los 3 días de montaña de momento en este Tour de Francia. Y eso, como comentaba antes Pedro, no es nada fácil. Ahí ven, toda esa zona del Valle de la Maurienne, que se alarga 125 kilómetros.
3.40 nos dan ahora la diferencia. 3 kilómetros para los de cabeza para comenzar. El paso, efectivamente, como comentaba Pedro, es un poco más estrecho en la zona inicial de San Michel de Morien. Además, tiene un pequeño adoquín en una zona que... Para el público muchas veces se cierra, perdón, para los coches muchas veces se cierra y es peatonal. Todo eso es bien conocido, porque además estas son las típicas etapas que aunque los corredores conocen, les gusta siempre venir a ver, ¿no? Pero ha entrado todo el mundo, como pueden ver, en el pelotón, que ha crecido muchísimo después de haber quedado muy reducido después del primer ascenso al Iseran. Además, esto están soltándose, ¿eh? Poquito a poco, ¿sabes lo que les viene? Y dicen, bueno, que nos recorten, ya me da igual. Ahora lo que es importante es no entrar con mucho sofocón en las piernas y tenemos margen, ¿no? Como para vernos obligados. Les hubiese gustado tener un margen muy superior, ¿no? Tal vez para ellos en torno a los 6 minutos de ventaja, sobre todo para un hombre como Popovic, daría a pensar que a lo mejor podía también estar en el Galibier ahí en cabeza de carrera, pero con esa diferencia ahora mismo saben que yo, va a ser... Yo pienso que estos tenían claro que su trabajo era otro, ¿eh? Sí, pero hombre, pero Popovic era, yo creo que era que estuviese un hombre, ¿no? Importante, o un hombre, un buen rodador en alto del Galibier para que pueda echar una mano a Leijmer, a Alberto Contador en esos prácticamente 40 kilómetros que hay de bajada, que ahí tener un compañero es, bueno, va a ser vital, ¿no? Alguien que se entregue para ti al 100%. Bueno, Tom Bonin dice, bueno, ¿qué? Mira, conoce, que es su cumpleaños hoy. Hoy el grupeto, ¿eh? Ya saben que en el Galibier para ellos era un... Para ellos es un día difícil, pero también es un día que tienen que evitar el fuera de control y gastarse demasiado, ¿no? Este es Husok, otro de los sprinters, para tener de nuevo esa capacidad de victoria que pueden tener los sprinters en el día de mañana. Ahí charlando con Rick Verbrugge, también otro veterano, el belga del conjunto Cofidis. Ese gesto con los dedos, que es típico plato de los pequeño ciclistas, ¿eh? Y piñones grandes, ¿eh? Esforzar lo mínimo, que el Galibier es muy duro, que he estado haciendo los cálculos, que si cronamos a una hora, perdemos una hora respecto a lo que es cabeza de carrera en esta ascensión, pues seguimos en carrera. Hoy es un día especial. Pero no creo que lleguen a perder. Pero bueno, habrán hecho cálculos, ¿no? Con las medias, decir, bueno, ¿cuánto estará fuera de control? 40 minutos, 45 minutos o 50, no creo que llegue a una hora, porque la etapa no es muy larga. 160 kilómetros, recuerdo, y entonces eso lo tienen que perder en esta ascensión, ¿no? Una ascensión que, bueno, los ganadores... O los primeros lo harán en una hora y pico, pero bueno, con 2 horas que lo hagan el resto ya estarán en torno a 2 horas, ¿no? El grupeto que puede ir ahí Tom Bonin. Y bueno, al final eso se suma que será a lo mejor como mucho, a lo mejor media hora de retraso, que no será a lo mejor tanta respecto... Bueno, pues llega el momento, ¿eh? Llega el momento para los hombres de cabeza, entrando en San Michel de Morien. La zona del Valle aún, como pueden ver, el pelotón... tramos de autovía bastante recientes que han hecho también en esta zona. La verdad es que sí que es muy da mucha envidia, ver con por qué tipo de carretera se puede llegar aquí hasta hasta donde quieras, metido en el corazón de los Alpes, o el túnel de Frejus o el túnel Mont Blanc, ¿no? Que atraviesa estas montañas hacia Italia, ¿no? Que te deja impresionado de la obra. Ahí está el inicio del Telegraph, el inicio del Galibier. Ay, mira, estaba diciendo lo de... Voy a ver si... Aunque ya sea un poquito tarde... ¿Qué? Voy a cronometrar lo que tardan estos y luego le hacemos un añadido. En torno a... Ponemos un minuto o algo así. Muy bien, esa montaña hacia la izquierda, que es la que van a tener que superar los corredores. Nah, como no lo voy a hacer bien, voy a cogerlo del pelotón. A ver lo que tarda el pelotón en subir arriba.
Ahí anuncia Paul de Telegraph, Cole del Galibier. Los que pesan mucho que no pasen por aquí, por ahí, ¿eh? Los lobos esperan. Los buitres esperan. Acecha el tío del mazo. Lomo de la masa, ¿no? ¿Cómo es? No, lomo de la masa en Italia. El lomo de la masa en Italia. El lomo de Marteau aquí en Francia. Aquí sí que va a empezar a traer amigos este. Porque hoy va a ser un día duro para todos. Esos hombres de la fuga empezando ese puerto. Y van a ver, son esas montañas donde aquí empiezan absolutamente verdes. El clima, ¿eh? Consigue también vencer a la naturaleza y lo va secando todo a medida que va subiendo los metros. Y en cambio los ciclistas, que ahí sí que pueden vencer a la naturaleza, a esas grandes montañas que les ponen por delante para entrar en la historia del Tour, para pasar también a la mítica de este deporte. Esta flecha también gastando esas últimas fuerzas antes de comenzar el puerto. Sobre todo, insistimos, atención ahí a la actitud de AG2R, a la actitud de Rabobank. Porque la carrera parece francamente lanzada para ser apasionante durante la subida. Lógicamente, una subida que habrá sus momentos de agresividad y luego de impasse, ¿no? Vamos a ver cómo van respondiendo los hombres importantes, ¿no? A priori da a pensar que AG2R, como lo hizo en el puerto anterior de Iserán, mueve un poquito sus corredores para ir seleccionando ya ese pelotón desde sus inicios. Entrando en Saint-Michel de Maurienne, también el grupo de los favoritos, el grupo de los hombres que tiene que jugarse este Tour de Francia 2007, un grupo que este año es más grande que nunca, con Rasmussen, con Mayo, con Valverde, con Kashashkin, con Evans, Moro, Contador, Sastre, Pereiro, en fin, la lista se hace larguísima. Y Vinokurov, evidentemente, aunque está un poquito Clodin, más lejos, no está para nada abandonado. ¿Nada? No, digo, Clodin, yo ya es por interrumpirte. Sí, hombre, llenemos ya. Te veo que te estás emocionando. Urseguín, Paulinho, Benati. Uy, atención con Benati, Vamos a ver ahí. Aquí, venga, a mitad del puente lo toma, aquí, venga. Ahí se apartaba, yo creo que era flecha ya al corredor que se estaba abriendo en la parte derecha. Inicio del Telegraph y el Galibier también para el pelotón. Ahí como detrás ya no guardan ni distancia, dejan ahí, que mucha agresividad por delante. Estos hombres, los últimos 40 que buscarán ese grupeto y desentenderse de la carrera y guardar fuerzas para mañana, que ahí ya saben que van a tener una oportunidad muchos corredores. Cremalleras abajo, que hace calor. Y ahí entra Grisha Niemann para marcar el ritmo en la primera parte de la subida. Peter Wenning también preparado. Hombre que ya sabe lo que es ganar etapa aquí en el Tour de Francia. Y ahí está Juchovec, que en la primera rampa se queda ya. Vamos a estar atentos evidentemente también al fuera de control, porque puede ser otra amenaza para los corredores en la etapa de hoy. El noruego, ganador de una etapa en este Tour de Francia, que anda con problemas físicos en la espalda y que se está quedando prácticamente al inicio de cualquier puerto. Insistimos, muy atentos a Moró, que lleva ahí el cuchillo entre los dientes después de lo que demostró en Tignes. De momento están dejando hacer al Rabobank. Parece que algún hombre del Saunier Duval progresaba, pero yo creo que ahora van a dejar, ¿no?, un poquito meterse, a lo mejor metidos un kilómetro o dos de este puerto Telegraph, donde ya comienza un poquito la rampa. Y ver el pedaleo. David Millar aparece ahí en las primeras posiciones, efectivamente, Michael Boger. Hombre, Saunier Duval tampoco, o sea, le interesa también endurecer la carrera, ¿no? Por eso parece, Mayo, Machín también parece que va a apostar fuerte con su equipo. Colocando a Millar para asumir ese trabajo de desgaste en esta primera rampa del Galibier. Insisto en lo que les decía, van a ir viendo cómo cambia. Quizá el Izoar, ¿no?, es el puerto que arriba es más sensación de dureza, ¿no?, más agreste, más volcánico. Pero Galibier también en la parte alta, no, hay arena, que, arena y arena. El Izoar son los últimos kilómetros, los últimos 3 kilómetros, pero es que este es justamente, es prácticamente todo el puerto, ¿no? Según sale de la Valois, la estación de esquí, van a ir primer kilómetro es durísimo, luego ya suaviza, hay un kilómetro casi de falso llano. Y luego los últimos 8 kilómetros son durísimos y ahí sí que ya no hay un árbol. Y la sensación de hostilidad por parte de la naturaleza es muy, muy presente. Recuerden, Bogrenar, Astarloza, Gusev, Popovic.
Iván Gutiérrez y Steph Clement, el holandés del Buix. Por aquí voy a hacer un poquito de historia mientras esperamos que se rompan las hostilidades. Este puerto, Telegraph, con luego esa suma del Galibier, un puerto muy importante en esa historia también de nuestro deporte, sobre todo en el Tour de Francia del 73, donde ganó Luis Ocaña. José Manuel Fuente, ambicioso en el equipo casa, atacó hasta 20 veces a Luis Ocaña intentándole descolgar, pero al final no pudo con el conquense, pero fue todos los que lo vivieron, ciclistas que estaban allí y lo vieron de cerca. Fue impresionante que como hasta 20 veces intentó descolgar a Luis Ocaña y el asturiano no pudo. Ya está, es Aunier y AG2R, Calzati y David Miller que toman el relevo ahí del conjunto Rabobank. Mantiene ahí tres corredores para apoyar a Michael Rasmussen. Todos aquí pasando en esta fuga de cabeza. Astarloz al mejor en la clasificación general de estos seis corredores. 9 kilómetros para coronar el Telegraph. Este es Bogrenar. Hombre que, bueno, vamos a ver si poco a poco va respondiendo de la confianza del equipo. La verdad es que Francés de Gé... un tour complicado por delante con el desfallecimiento de Casar ya en la primera etapa del Gran Bornan. Ahí el grupo con ritmo ahora a cargo de David Miller. Moró, el campeón de Francia. Ahí en la parte derecha ya está el grupeto con Stegmans, con Tosato, con Bonen, que empieza a formarse. Está Sebastián Roseler, Rick Verbrugge, con el que charlaba anteriormente este hombre. De todas maneras parece que va controlando bien la carrera, para no tener problemas. Volvemos a cabeza de pelotón. Ahí Thomas Dekker también atento a cualquier reacción que se pueda producir. Progresa Soler, también el colombiano de Barro Ball. Que con la escapada está un poquito lejos. Ahí hay actitudes que en el ambiente se masca, ¿no? Que va a haber hostilidades ante la presencia, bueno, pues de AG2R, de Saunier Duval, de Rabobank, pues... La gente prefiere casi decir, voy a esperar un poquito, a lo mejor cuando ya esté faltando menos para coronar el puerto, para probarlo, ¿no? Antes de atacar. Ataques ahí en la fuga. Bueno, aquí esto tampoco es para ir a irse atacando. Kusev ahora y Astarloza que ahí ha reaccionado, sí, bien. Le está dando continuidad. Están protegidos del sol ahí, como pueden ver, pero como comenta Pedro, después de pasar la estación de esquí de la Valois, sol calienta muchísimo y ahoga también a los corredores. Está encontrándose a gusto también, parece Steph Clement, el corredor del conjunto Buix Telecom. Ahí vuelve Gusev, que va probando ahí un poquito, y Astarloza que da continuidad. Bravo ahí, Miquel. Están satisfechos en el equipo de cómo estaban haciendo las cosas. Iván Gutiérrez, que también quiere reaccionar. Pero el ritmo de Astarloza ahí, que está siendo una apuesta valiente. Está siendo muy fuerte en este inicio del puerto. Astarloza, pues, del hombre de Euskaltel, cabeza de carrera, que mira hacia atrás. Llegan ahí más suaves, pero a ritmo también Iván Gutiérrez y Popovic. Se cortan, pues, Steph Clement y Benoit Bogrenard. Dos hombres de Discovery, un hombre de Cas de Parn. Y sobre todo no Euskaltel en cabeza de carrera. Vuelve a tener presencia el ciclismo español. Cuatro hombres ahí por delante, dos de ellos. Astarloza ahí que va viendo hueco, ¿eh? Gusev se abre un poquito a la izquierda. Vamos a ver si Popovic ya ahí da algo de continuidad. Pero todos saben, Pedro, que aquí hay que correr con mucha cabeza. Aquí hay que sujetar muchas veces el ansia, ¿eh? Aunque tengas motor, hay que sujetarle porque esto va a ser muchos kilómetros de ascensión. Bueno, Astarloza no es un hombre que desconozca este puerto. La continuación, Galibier. Y bueno, muy bien se tiene que estar encontrando para hacer esa apuesta. Sabe que siempre un poquito en grupo es mejor. Pero bueno, eso para Astarloza, como estamos diciendo, es un hombre ya que sabe qué es esto y está apostando de una manera muy agresiva. A ver hasta dónde llega. Ya lo vimos en su primer turno en AG2R, muy valiente al corredor. Ahora en las filas del conjunto Euskaltel Euskadi, pero como siempre decimos, mejor estar delante luchando, aunque no acabes llegando escondido ahí en el pelotón. Y eso es lo que está intentando hacer ahora Mikel Astarloza, el hombre que es cabeza de carrera. Fabián Cancelara, la parte trasera del grupo ahora, en la subida a este col del Telegraph. Ahí está también ahora, por parte del conjunto Rabobank,
Grisha Nierman, uno de los hombres fuertes también en la montaña. Bram de Groot, ahí progresando la moto, buscando la referencia de los hombres importantes. Hay alguna avería ahí en la parte derecha, pero bueno, no es un momento aún demasiado grave, aunque este es un grupo ya cortado, como pueden ver. Sí, estos son de estos grupos que dicen, bueno, hay que guardar fuerzas. Ahí viene Fossato, Elizabeth, hay que guardar fuerzas, que luego mañana las vamos a necesitar. Benati, Iñaki Sassi también está ahí, Robert Hunter, los hombres que han sido algunos de ellos protagonistas en esta primera semana de la carrera. Está remontando ahí la moto, buscando... Este es Pachivila, yo creo. Este ya no, este... Este es Corioni. Cedric Baser también. Bueno, vamos a... Tenemos que hacer un corte de publicidad, vamos a aprovechar para hacerlo ahora antes de que empiecen los ataques más duros, probablemente después de pasar la estación de la Valois en esta ascensión al Col de Telegraf y al Col de Galibier. Dejamos en cabeza de carrera Mikel Astarloza. Hasta ahora. Ahí ese paso de David Mila, que parece que no hace daño en lo que es la cabeza del pelotón, pero como ya hay muchas víctimas de este ritmo, ¿no? Sin ser muy agresivo, pero sin pausa, que va haciendo a la gente ya ir madurando con los esfuerzos de días anteriores. Ahí la moto sigue. Mis, Fran Ventoso. Ahí está Arrieta también, el hombre que ha realizado el primer ataque de la jornada de hoy, con Chente García Costa. Están los dos en ese grupo. Hay gente que hará buenas migas, como no, con su súper y amigo íntimo, Arri. Están en distintos equipos, los dos navarros. En el mismo equipo en la época de Manesto, Casdepans, Villas Baleas. Y que en estas circunstancias no hay color en los mayores, sino hay ese compañerismo. Bucharó, ¿eh? Bucharó este también, que... Qué rápido, se está cortando. Aunque es verdad que anda con tortículos desde la salida del Tour. La verdad es que no sé, ya tantos días, ¿no? Es difícil realmente. Es que te lleva todo el día con el muy estirado y no te deja relajarlo. Ahí está Dani Navarro, Íñigo Landaluce, Rubén Pérez. Estos yo creo que también corriendo con inteligencia, ¿no? Saben, sí, que ahora ya su presencia no es muy importante y aguardar un poquito de fuerza. Dorán Lefebvre. Egoy, yo creo que era este. Sí, sí. Egoy Martínez, efectivamente, buscando su ritmo también, encontrando un grupo, intentando encontrar un grupo para adaptarse a él. Es que el Tour es muy largo y este puerto es muy duro y te invita a eso, a que si puedo aguantar bien en el pelotón, bueno, bien, el ritmo del pelotón voy ahí que sin sufrir demasiado aguanto, pero si sufro te descuelgas, que luego hay muchos días en este Tour para sufrir. Y Santi Casar, también otra vez cortándose a la primera de cambio en el inicio de esta subida. Nunca sabes, cuanto más parece que preparas esto con más consistencia y constancia y con menos carreras, luego tampoco te sale bien. A 10 segundos el primer grupo perseguidor de Mikel Astarloza, y ahí Cloden, que se deja ver también por la parte izquierda, pero insisto, como decía Pedro, todos pendientes de Moro. Yo creo que va a ser el corredor que va a volver a lanzar, sí, la, sí, carrera. Es que el otro día, después de esa demostración de potencia, hace que todo el mundo esté un poquito vigilante, ¿no? Y luego además la actitud de José Luis Arrieta en el primer puerto te lo hace recordar, oye, cuidado con el AG2R, cuidado con Te va muy en serio. Que este me puede poner en crisis, me saca Jorge los colores. Azanza también se corta, el ex corredor de Kaiku. Ahí Casaré, las cámaras centradas en él, a ver si se llega a meter. Y fíjate, John Gadret también, Otro que soñaba con, no con la general, ni muchísimo menos, ¿no? Pero poder ser protagonista de la carrera, porque además es un corredor muy valiente, ¿no? Y ese realmente, si va ahí, es que no puede más, o sea... No es de los que guarda, John Gadret. Sí, bueno, ese va a ser el problema tal vez de la G2R, que al final... Corredores que tú cuentas que te van a estar a la altura, luego no te van. Estaba Turpin también, y ahí sigue progresando, es Santi Casar. Pues sí, va sufriendo aquí todavía con todo lo que queda. Y cuando todavía no... Los Miuras no han empezado a investir. Ha investido, efectivamente.
casi lo estará deseando. Dice, bueno, a ver si hay un ataque y ya me dejan en paz. Tengo las cámaras, tengo un motivo para quedarme con una cierta honra. Que tienen esos bosques de abetos. Portal, muy bien. Nicolás Portal ahí metiéndose en el grupo, aguantando bien. Junto a David Arroyo, Carpets, Pereiro, Valverde. Muchos corredores aún del conjunto que es de Parra en ese grupo. Y como decía, toda esa zona aún con esos bosques frondosos que van a ir desapareciendo a medida que avancen los kilómetros. Y Mayo Arrueda demoró, otro detalle, Pedro. Stefan Gubert, quizá el hombre más fuerte en la montaña, justo por delante de Christophe Moreau, el veterano corredor francés. 37 años Gubert, 36 años Mogo. Ahí aguanta Bram Tanking también en ese grupo. Tadek Baljabek, Juan Magárate. Ahí están Pereiro, perdón, Valverde y Carpets. Linus Gerdeman también metido en ese grupo. Y ahí al otro lado, Fran Pérez también. Carlos Barredo también me ha parecido verle al asturiano. Como nos decía, no encontró bien el ritmo el otro día en la etapa de Tiñes, pero esperaba estar mejor. Ahí vuelve a progresar Soler, el colombiano del conjunto Barlow Wall, por la parte derecha. Esa es la ilusión de los franceses, ver a Moreau de amarillo. Ya saben que siempre pueden seguir la carrera completa en Teledeporte. No ha pasado nada importante en estos minutos que hemos estado en publicidad aquí en la 2. Ahí está Michael Rasmus en el maillot amarillo. Como decíamos, él y Moreau son dos corredores que tienen que marcar un poco el futuro de esta ascensión. Yo insisto en que creo que hay que aguantar un ataque duro después de la estación de Valois. En el aspecto de que, bueno, esto es un terreno para que los gregarios, los compañeros de los jefes de fila, los que quieren endurecer la carrera, hagan su trabajo. Y ese trabajo es lo que está haciendo ahora David Millar, y está siendo bastante bueno, porque hemos visto como muchos corredores se andaban quedando. Y aquí, hombre, siempre habrá más nivel, pero les vas madurando, ¿no? Le vas dejando en un puntito de incomodidad, que son esfuerzos, un esfuerzo que cuando lo haya que darle continuidad con el Galibier, se acusa. Vamos a ver si puede haber algún cambio de ritmo por parte de algún otro equipo, pero de momento, como ven, el ritmo de David Millar, que estira este pelotón, de momento de los que están teniendo mejor fortaleza. Menchov ahí bastante atrás también. Sandy Cassar, que sigue sufriendo ahí en la cola del grupo, no acertaba ni a ponerse las gafas en el casco. Uno cuando va mal no engancha en condiciones. Yo me estaba acordando ahora, yo este puerto solo lo he subido una vez por esta vertiente, ¿no? Galibier lo hemos subido muchas veces, pero yo por esta vertiente solo lo hice en el 93, en mi último Tour de Francia. Y siempre recuerdo aquí en el Telegraph, ese año fue una rivalidad durísima de Miguel Indurain frente a Tony Rominger, un ataque durísimo de Tony Rominger. Y bueno, impresionante Miguel, que metió hasta el plato grande para echar mano al suizo y poderlo tener controlado. Como ven, la cartera es muy buena. Aquí siempre un porcentaje, siempre en torno al 7% de media. Y luego se irá al 8% en lo que es el Galibier. Este, insistimos, es el Telegraph, pero que los que hemos corrido en bicicleta y siempre que lo afrontas, el Telegraph es una anécdota. Tú sabes que realmente es el Galibier y ves todo el puerto a lo largo de esos 35 kilómetros, yo creo que tiene, vamos. Sí, sí, en total, sí. Bueno, habría que descontar los 4 o 5 de bajada. No, 4 no llega, pero bueno, 4. Ahí está Rasmussen, maillot amarillo de este Tour de Francia, dorsal de la combatividad para él, también la clasificación para equipos, para el conjunto Rabobank. Ahí Portal, que se abre un poquito, dejando pasar a los corredores del conjunto Astana. Progresa también James Boyd por la parte izquierda, muchos hombres de Predictor de momento arropando a Cadel Evans. Y ahí está Valverde en la parte izquierda, dorsal 18. Vladimir Carpets también, Linus Gerdeman, Fran Pérez ahí en la parte derecha, Abraham Tanking en esa parte trasera del grupo de los que empiezan a sufrir, con Nicolás Bogondi. Una vez se ha quedado ya, como pueden ver, este hombre, Sandy Cassar, Thomas Lofqvist, el otro jefe de filas en teoría del equipo, también está haciendo un tour muy discreto el sueco. Corredor joven en el que había mucha confianza, pero ya van pasando los años y no acaba de dar la medida que esperaban de él. Parece que no hay ritmo, pero ahí como ha ido haciendo la goma, parecía que ya entraba, y como de nuevo ya hay un momento de decir, ya no puedo más, es que estoy hecho un miserable, y con todo lo que queda, mejor me cojo mi ritmo y esperando siempre días mejores. 3 minutos de diferencia en
entre Mikel Astarloza y el pelotón. Mikel, que tiene 30 segundos de ventaja respecto al grupo de los Discovery, Popovic y Gusev e Iván Gutiérrez, y luego ya más de un minuto al resto de compañeros de la fuga. 3 sobre este pelotón. Ahí está David Arroyo también en la parte izquierda. Está respondiendo como se esperaba de él en estas etapas de montaña. Ahí está Pereiro en la derecha, Valverde a la izquierda. Juan Jocobo también en el centro de este grupo. Iker Camaño, que aguanta también. Un poquito más adelante, por la derecha, veíamos las piernas también de Mayo, George Hincapié. Un hombre que ya sabe lo que es ganar etapa de montaña aquí en el Tour de Francia. Fue hace 2 años en Saint-Lary. Ahí Nicolás Portal, que ha estado aguantando como podía ahí en las posiciones de cabeza. Me parece que va a ceder. Vamos a ver ya de nuevo a Mikel Astarloza en cabeza. Cumpliendo esos sueños de niño, ¿no? Cuando uno empezaba a ver la carrera, cuando quería ser ciclista, estar luchando, ¿no? Por una etapa tan grande como esta de Briançon aquí en el Tour de Francia. Ha sido muy valiente. Está haciendo una apuesta carísima, evidentemente. Difícil llevarla a término, pero en cualquier caso hay que valorarla. Sí, insisto, porque normalmente ahí la experiencia te dice mejor ir acompañado que solo. Pero bueno, las sensaciones que está trasladando Astarloza son muy buenas, ¿no? Y él ha dicho, no, prefiero ir solo que acompañado, porque si no, luego se me echa encima el pelotón. Ahí va Soler de nuevo. Luchador también el colombiano de Barlow Ball. Sí, estaba pensando también que, vamos a ver, días como hoy se echa en falta hombres como Xavier Zandio, ¿no? Ya saben que hay muchas bajas en muchos equipos, pero Xavier Zandio para estos días es un talón en blanco, ¿no? Un cheque en blanco para cuando vengan las dificultades y pasan algunas dificultades, aunque uno siempre espera que no, pero siempre es importante este tipo de corredor que esperemos que no lo echen en falta sus líderes. Saludo para él también. Seguro que estará viendo esa etapa, recuperándose ya de esa intervención en la clavícula. Ahí está Soler. Año pasado en las filas del Aqua Sapón, esta temporada en el conjunto Barlow Ball, disputando por primera vez el Tour de Francia y buscando protagonismo en las etapas de montaña. Tiene un puerto de sus características, como las hay en su país, puertos que son de 20, 15, bueno... No pilla una, ¿eh? Ahí mira hacia atrás y ve que ha hecho hueco. 30 ahí se ha apartado Millar, vamos a ver. Se ha apartado Millar, entra Boger. Un poquito de parón en el ritmo. Y a ver si alguno decide lanzar. Ahí progresa también Thomas Dekker por la parte derecha, que había ido a buscar algunos bidones al coche del equipo. Y ahí está Valverde con David Arroyo. Muy atento también en las posiciones de cabeza. Ahí está Millar. Buen trabajo ese par 13 kilómetros que ha tirado en el grupo. Ahí ya mete la reductora. Un piñón muy grande. Para, bueno, a su ritmo. Y a concluir la etapa de hoy. Y vuelve a entrar Camaño, ¿eh? Vuelve a entrar Camaño. Ambicioso Machín, ambicioso Mayo. Y cuidado con Camaño, como suelte como la etapa del País Vasco, lejos está ya, pero bueno, como tenga un día bueno, este tipo de puerto se asemeja muy bien a sus condiciones, ¿no? Con ese 7% carretera, ¿no? Pero con muchísima fuerza puede hacer de nuevo un poquito más pupa a las castigadas piernas ya de los ciclistas. Ahí está Valverde a su rueda, Chris Horner, David de la Fuente, otro hombre de Saunier Duval, ¿eh? Que tiene muy buena representación. Estaba Millar, está Camaño, está de la Fuente, está Cobo. Y está evidentemente Iván Mayo, uno de los grandes protagonistas de la subida a Tiñes. Y protagonismo español, ¿eh? Ya se veía venir, ¿no? Ya se veía venir. Y yo creo que sobre todo con la presencia de Iván Mayo después de la etapa de Tiñes ha hecho recuperar a la afición, pero también a su equipo, que también se puede aspirar a lo máximo en este Tour de Francia a cargo de Iván Mayo. Y ahí está trabajando el Saunier Duval, igual que está trabajando Astarloza. Sigue Astarloza. Primera temporada en el Euskaltel Euskadi. Buenas sensaciones en Dauphiné y las está encontrando también aquí en el Tour de Francia. Le quedan ahí 2-3 piñones, como pueden ver, para seguir subiendo. ¿Hace falta 25? Yo creo que los sprinters llevarán 25. En el piñón, ¿eh? Sí. Pero la gente fuerte, digamos, 23, ¿no? Con el plato pequeño de 39 dientes. Pues sí, pero está encontrando el ritmo, ¿eh, Camaño? Sí, sí, está estirando mucho. Está estirando el grupo. Poniendo un puntito más, poniendo más nivel, si cabe aún a esta grandísima etapa. Fíjense aquí en la cola cómo lo notan. Fran Pérez,
Se va a buscar agua también, da la sensación, gastando ahí el bidón para llegar hasta el coche del equipo y buscar bidones. Y ahí está, ¿eh? Ahí sigue poniendo punto. Sobre todo... ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duelen las piernas! Mucho daño está haciendo Iker Camaño. Vamos a ver hasta cuánto puede aguantar, cuántos kilómetros puede aguantar de este ritmo. Posiblemente él se haya fijado coronar el puerto de Telegraf y vamos a ver si lo logra. Karate que sacaba la cabeza ahí también por la parte derecha. Christoph Moro buscando ahí la rueda también de Alejandro Valverde. Un poquito más atrás Iván Mayo, como pueden ver, justo ahora progresando por la parte izquierda, por delante de David de la Fuente. Cadel Evans también con todos sus compañeros y el líder del Tour de Francia, Michael Rasmussen. Un hombre que ha buscado estos últimos años, ¿no? Casi asumir el papel de los colombianos, seguir la tradición de los grandes escaladores, de los escaladores puros aquí en el Tour. Un hombre que lleva ya dos maillots de la montaña, pero que parece que va aspirando poco a poco a cosas más grandes aún. Más fila la que está organizando Iker Camaño. Sí, sí, sí. Ahí con los bidones, ¿eh? Fran Pérez haciendo un esfuerzo para progresar por la parte interior del grupo. Cristian Moreni, el italiano del conjunto Cofidis, aguantando también en las posiciones de cola. Boger, Dekker, los hombres que le quedan ahí a Rasmussen y Menchov. Está, sí, ahí a la izquierda, pero muy atrás, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ver. Se está subiendo a ritmo, por lo tanto, muchas veces tienes tiempo de reacción. No es lo mismo cuando a lo mejor se estira mucho, igual es muy retrasado. Aquí, subiendo, la diferencia es que tú vas a pasar a la altura del corredor que va a cabeza de ese pelotón a los 3 segundos, ¿no? Y si realmente tienes fuerza, puedes reaccionar mejor. Incluso, yendo detrás, les ves cómo arranca, ¿no? Eso si vas bien. Si vas mal, miras para otro lado si ves que arranca alguno, porque te da dolor de piernas. Pero bueno, yo creo que Menchov es un hombre que... Bebebel. Que no debe ir mal, ¿no? Como lo ha demostrado, al menos... el domingo pasado. Ahí un ataque un poco extraño, pero que siempre va a endurecer la carrera. Sí, porque además a Iker Camaño le sirve como referencia, ¿no? Para tirar en su ritmo. Ahí, fíjate, Camaño ha dudado un poco, pero luego van a ver en la siguiente imagen cómo estaba ya de nuevo aumentando el ritmo. Sí, ha mirado porque dice, a lo mejor responde alguien a ese ataque y yo ya me lavo un poquito las manos. Como no ha sido así, ha vuelto a entrar el corredor español. Un kilómetro para la cima, para Mikel Astarloza, va a colorar el Telegraf en cabeza. El corredor donostiarra. Más gente en esta subida que el otro día en Tiñes. Sobre todo en la parte final, siempre el espectáculo de ese pasillo humano que se va formando. Eso es para coger posiciones. Sí, Paulinho, ¿no? Parece. Portugués, el único portugués que está este año en el Tour de Francia. Sí, pero ese ataque ha roto un poco, ¿eh? Como vemos ahora el ritmo que llevaba Camaño. Sí, sí. Ahí vuelve a estar en esa posición. Sí, Paulinho, que no encontraba a la gente a quien dar los bidones, a contador. Se ha pasado por delante, ¿eh? Había progresado por la derecha y dice, hombre, está al otro lado. Ha roto un poquito, ¿eh?, el ritmo que llevaba Camaño. A ver, vuelve ahí poquito a poco a rehacerse. Tiene armas, ¿eh?, también, como pueden ver, Rabobank. Ahí está Mario Aerts también en la parte izquierda, el belga del conjunto Predictor Lotto. Y Christoph Moreau con Mayo siempre pegadito ahí a su rueda. Este es el trabajo de endurecimiento, ¿eh? Todavía no es la hora de los grandes, pero para eso hay que ir abonando el terreno si quiere sacar buen fruto, ¿no? Y es lo que está realizando Iker ahí, dando ritmo, todo lo que él pueda y hasta donde llegue, ¿no? Pero siempre creando incomodidad en ese pelotón. Mira, ahí, bueno, Rasmussen sabría, seguramente buscando, pidiendo agua, seguramente esté ahí reclamando algún bidón a cargo, a ver si algún compañero se lo puede traer. Es una tortura, ¿no? Te van madurando poco a poco, ¿no? Estos puertos es así, no se ataca, sino se suben a ritmo y empiezas yendo bien, dice, ah, pues no parece que vaya tan mal. Y luego se te... Vamos a ver aquí, Vino Kurok reclama la presencia del médico. Esto, digo yo, siempre no significa nada o puede significar algo, pero... Tampoco me he roto la cabeza en pensarlo, pero es un corredor que insistimos. Yo siempre... Pues buscarle un paralelismo, ¿no? Es como las películas estas de Clint Eastwood, ¿no? Es el tío duro, ¿no? Que puede estar maltrecho, agujereado,
o el tipo Rambo que está el tío que no puede con su alma. Y se cose ahí a lo vivo, se ¿no? cose ahí y es un hombre muy, muy peligroso, ¿no? 3-0-9. Todo lo que sea que ceda esos problemas, él sabrá sus problemas, ¿no? Pero un poquito de viento a favor, ¿eh? Veíamos ahí, cosa que también es buena para que la gente sea valiente y se decida también a lanzar ataques. Ahí estamos viendo a Gusev en el grupo con Iván Gutiérrez y con Yaroslav Popovic cuando está a punto de coronar, como pueden ver ya, Mikel Astarloza, el call de Telegraph. Han sido 12 kilómetros de subida, al 7% de desnivel. La carrera que está ya a 1.566 metros, pero que tiene que subir hasta 2.645. Y ahí va Bruce Seguin, también el hombre que lo está probando. 33 minutos lo que ha tardado hasta el granjero, ya le llamaremos, ¿eh? Ahora coronan, como pueden ver, a Clemen, que también ha vuelto a meterse en ese grupo. Ahí pasan 22 segundos la diferencia, 21-22 segundos. Para 4 kilómetros de bajada aproximadamente para estos corredores antes de comenzar la ascensión final y al Galibier. Tiene que quedar un kilómetro también aproximadamente a estos corredores para llegar hasta arriba, como decía Pedro, con esa meta, que se ha marcado probablemente hasta ese punto Iker Caamaño, con Boger ahí también preparado por si hace falta mantener el ritmo. Y vamos a ver si a lo mejor ahí Rasmussen trata de arañar algún puntito, ¿no? La verdad es que quedan pocos. Por esos corredores que van escapados.